La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David, con la piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido, es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del Real Hijo de David. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, el reino de
de nuestro Señor Jesucristo, en la sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. Oh, este Jesús en la tierra reprobada, de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer calón. La piedra cortada sin manos es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer calón. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. 30 segunditos mientras se unen todos los águilas. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a iniciar un compañerismo más en este día y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu justicia, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el omnipotente, omnisciente y omnipresente, porque antes de que viniéramos a la escena en este mundo visible, tú estabas en el mundo invisible, y antes de eso tú estabas ya en la eternidad como un ser llamado el Elohim. Oh Padre amado, y desde allí tú hiciste tu programa y te desplegaste para demostrar todos tus atributos, Padre Celestial. Y en ese mundo invisible tú formaste casas celestes donde todos debían cumplir para que fueron creadas, siendo así los ángeles, las teofanías, los espíritus, oh Señor. Luego hiciste el mundo visible para poder entender lo que es el mundo invisible. Y ahora nosotros aquí, en este espacio llamado tiempo, Padre amado, nos encontramos en la escena cumpliendo la última profecía, Señor. Ya han pasado 6.000 años. Tú dijiste que cada 2.000 años iban a suceder eventos mundiales, desde Adán a Noé hasta 2.000 años, desde Noé hasta Jesús otro 2.000 años, pero de Jesús para acá, 2021, aparentemente que nada ha pasado y el mundo en decadencia, Señor, pero tú ya enviaste tu palabra, tú mandaste, Señor, a un profeta mensajero que venía a revelar todos los misterios que estaban grabados en la Biblia por muchos años, mucho tiempo, Señor. Entonces, por eso es que nosotros te creemos, Padre amado, que tú cumplirás todas tus promesas y nosotros venimos en la escena. Cuando Apocalipsis 10:7 vino en la escena, Señor, así como todos han venido, el quinto mensajero, Martín Lutero, vino en la escena, cumplió, el justo en su fe vivirá. El sexto mensajero vino, ahí está Juan Wesley, sin santidad nadie verá a Dios, pero vinieron los pentecostales y ellos no recibieron tu mensaje, le sacaron fuera, oh Padre. Pero hubo un profeta mensajero que tenía que venir en la escena y ese era el mensaje para ellos, pero ellos no lo quisieron aceptar, Padre, porque no pueden ver ese misterio. Ellos quieren ver físicamente como el don de lenguas y movimientos de espíritus, oh Padre. Estaba oculto un misterio que estaba escondido para sabios y entendidos y tú ibas a revelar para niños que quieran aprender, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas. Glorioso mensaje, glorioso día que estamos viviendo, oh Padre amado, y ahora a cumplir la última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tú mismo viniste en primera de Tesalonicenses, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahí está tu segunda venida, Padre. El mundo no quiere aceptar. Y por eso te damos gracias, porque tú nos abriste la sabiduría y el entendimiento. Pero no queremos quedar ahí, sino queremos, como Salomón, pedirte más sabiduría, más entendimiento, porque la novia será la voz final. O será un ejército invencible marchando como lo vio en visión el profeta, la vista anticipada, Padre. Oh, Padre amado, entonces en esta tarde queremos mantener, continuar con el compañerismo, Señor, un compañerismo precioso que nos unimos de distintos lugares, de distintos países, Señor. Entonces, es una cosa sobrenatural que tú enviaste, Padre amado. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la escena, Señor, y tú nos abras vuestra sabiduría, vuestros pensamientos, Señor, para poder entender lo que quiere decir tu mensaje. Te lo pedimos, Padre, y los hermanos y hermanas también que estarán en la cena. Te decimos muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Lo que son las visiones. Este mensaje está predicado en Springdale, North Carolina, Estados Unidos, el 21 de abril del año 1956. Para concluir este mensaje, voy a lecturar los últimos párrafos del 97 al 103. Dice: Lo que son las visiones. Párrafo 98. Veo parado delante de mí a un hombre, gracias sean dadas a Dios. Es un hombre un poco delgado,
Alguien lo tocó a él, así como aquella mujer tocó a nuestro Señor. Alguien tocó él, allí está él. Usted tiene un problema del corazón y del riñón. ¿No es cierto, Señor? Sentado justo allá, mirándome hacia acá. Usted tiene que mirar por ambos lados allí. Sí, Señor. ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Muy bien, póngase de pie. Eso es correcto. Levántese, se siente un poco fuera de sí, pero ahora usted está sano. Dios le bendiga. El corazón ya no le perturbará más. Ya el problema del riñón está completamente bien. Entonces puede regresar a casa y estar sano. Dígale a él, alabado sea el Señor. Amén. Dios le bendiga. Ahora hay alguien por esta sección. Mire y crea, y solo puedes creer. Él dijo, todo es posible para aquellos que creen. Párrafo 99. Tiene un problema del corazón. ¿No es cierto? Usted, el que está sentado aquí al final de la señora, ¿cree que Jesús la sana? Sí, usted estaba orando por su corazón. ¿Cree que el Señor Jesucristo la sana? Levante su mano. ¿Tiene usted una tarjeta? No, por supuesto que no tiene una tarjeta de oración. Ahora, ¿cree que usted lo tocó a él? Tal vez usted no puede oír mi voz. Hay una interferencia. Entonces, ¿cree que Cristo la sanó? ¿Aceptará la sanidad de Cristo? Entonces, Dios le bendiga. ¿Correcto? Orando por este muchachito. ¿No es cierto? ¿Usted cree, Señor? ¿Tiene fe en Dios? Sí, usted está orando por él, el niño. ¿No es cierto? ¿Cree que Dios la sanará? Las operaciones pueden fallar, mas Cristo nunca falla, ¿cierto? ¿Cree que su respiración estará bien y se recuperará y sanará? ¿Lo aceptará? Levante su mano y lo acepta. Ven. ¿No es eso maravilloso? Usted puede tener lo que le está pidiendo. Jesucristo lo sana. ¿No es el maravilloso? Párrafo 100. Párrafo 100. Abuela, ¿quiere orar allí por su nieto? ¿No es cierto? Sí, señora. Si Dios me revelara cuál es su problema, ¿me aceptará como profeta de Dios, su siervo? Usted tiene problemas con el corazón. Su muchacho tiene un tipo de sinusitis y una condición asmática, y Dios puede sanarlo. ¿No es cierto? Levante su mano si es cierto. Ponga su mano sobre el muchacho en el nombre de Jesucristo, que sea sano. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. Aquella mujercita sentada allí atrás, la que tiene la bufanda alrededor del cuello y que tiene problemas bronquiales. ¿Cree usted, madre, cree que Jesucristo la sana? Usted, hermano, el que tiene diabetes, que está sentado allá, ¿cree que Jesucristo le sana? Entonces póngase de pie, acepte la sanidad, dése la vuelta y ponga las manos sobre aquella mujercita que está atrás. Ella está sufriendo de un problema bronquial allá atrás. Sí, Dios ten misericordia y sánalos, te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Se terminó. Vaya a casa regocijándose. Su fe le ha sanado. Párrafo 101. ¿Qué opinan por aquí de esas camillas? Miren por acá y crean. Señor, señora, usted que está sentada al lado de él, ¿cree? ¿Lo cree? Yo no puedo sanar. Usted sabe que no puedo. Eso es cierto. Pero Jesucristo puede sanarla. ¿Lo cree usted? Ese es su problema, ¿no es cierto? El cáncer está en su peor etapa. Hay una sombra negra alrededor suyo. Solo Dios puede sanarle. ¿Lo creerá? Acepta su sanidad. Usted va a morir allí. Hubo unos leprosos en una ocasión recostada a la puerta. Ellos eran leprosos. Ellos dijeron, si entramos en la ciudad, se están moviendo los niños los unos a los otros. No podemos entrar allí. Si nos sentamos aquí, seguro que moriremos. Ellos solo tenían una sola oportunidad de bajar allá a la colonia de los sirios. El enemigo y Dios los recompensó al tomarles esa única oportunidad que tenían. Y Dios escatimó sus vidas y a todos ellos en la cautividad. Ahora usted no ha sido llamado al campo del enemigo. Usted está invitada a la casa de Dios, donde Él lo espera en esta noche. Ahora es su fe. Si usted lo cree, entonces levántese y vaya a casa y olvídese del asunto. Entonces, si no puede, entonces usted no podrá vivir un poco más. Párrafo 102. Yo reto a cualquiera a creer. Aleluya. Ustedes creen con todo su corazón. Entonces, ¿qué está esperando? Que todos ustedes sean sanos. Jesús les sanó. Pueden aceptar la sanidad. Levanten sus manos hacia Él de esta manera, repitan conmigo esta oración. Yo haré la oración. Ustedes repítanla en serio. Nuestro Padre Celestial, ahora yo creo en Jesucristo, tu Hijo. Ahora yo lo acepto a Él como mi sanador.
por sus llagas ya soy curado. Yo creo con todo mi corazón que Él me sanó en su vicario del Calvario. Y ahora yo reclamo mi posesión. Y desde esta noche en adelante yo reclamo mi sanidad en el nombre de Jesús. Ahora solo cierre sus ojos. Esa es su oración. Y ahora esta es la mía. Oh Dios, no hay más que una cosa que evita que un milagro para que destruya este lugar en pedazos. Y es esa pequeña sombra oscura que está colgando sobre usted ahora mismo. Y es su incredulidad. Si usted solo pudiera deshacerse y alejarse de eso, si eso me moviera, si eso se moviera, cada persona sería sana aquí, adentro, cada uno de ustedes. Esa es la única cosa que lo retiene. Jesús ya lo ha hecho. Pareciera que ahora que en esta dimensión donde estoy ahora, usted no pudiera esconder su vida si tuviera que hacerlo. Cristo está aquí, el mismo que resucitó al muchachito muerto de Finlandia. Él está aquí en esta noche. Las visiones se están abriendo. Veo a personas siendo sanadas por todo el edificio. Ustedes, ministros, observen y vean. Meses después de que yo me vaya, su gente estará viviendo. Mujeres siendo sanadas de problemas femeninos, problemas de estómago, siendo sanados de toda cosa ahora mismo. Si ustedes me creen, les estoy diciendo la verdad. Cristo está aquí. El Espíritu Santo está en el edificio. No estoy emocionado. Correcto. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, echo fuera todo espíritu maligno. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido de esta manera el mensaje, lo que son las visiones, predicado el día 21 de abril del año 1956. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Muéstranos al Padre y nos bastará, predicado en Spandell, North Carolina, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1956. Para iniciar con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Iniciando con el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 1. Buenas noches, amigos. Me siento muy humilde y pequeño al tener a una persona como el hermano Parto aquí para decir, hacer una introducción tan honorable. Y yo verdaderamente puedo devolver ese cumplido y decir que es un sentir mutuo. He conocido hombres muy finos, pero no creo que haya conocido mejor hermano, más agradable, más humilde que nuestro hermano Parto. Estoy tan contento en saber que esta fina multitud de gente aquí, en esta ciudad y en los alrededores, tienen un pastor aquí como el hermano Parto. Y es un hermano muy fino. Y estoy seguro, el otro día cuando sugerimos tener este servicio de clausura el domingo por la tarde, de manera que cada pastor pudiera tener su propio servicio esa noche, el hermano Parto, de manera tan humilde, dijo, eso está perfectamente bien. Estoy seguro que eso es tan apreciado por cada pastor y por cada miembro de las demás iglesias, porque sabemos eso es ser un verdadero caballero, además de cristiano. ¿No les parece? Eso es correcto, el hacer eso. Estoy seguro de que todos los pastores aprecian eso, esperando que algún día, Dios mediante, podamos volver a esta región con la carpa, de manera que podamos quedarnos más tiempo y tener un buen servicio largo. Párrafo 2. Yo he venido a usted, hermano, con dificultad, porque he venido a usted muy cansado. Esto es lo más largo que he viajado en los últimos 6 o 7 años sin un descanso. Estos han sido 4 meses constantemente de un servicio al otro. Y entonces se ha hecho bastante difícil. Mi garganta está débil y cansada. Y tengo 2 servicios más todavía antes que tenga algún descanso. No he podido hablar mucho o predicar mucho sobre la palabra. Solamente un pequeño testimonio o algo así nomás.
Ustedes nos han apoyado maravillosamente y verdaderamente lo aprecio. No saben cuánto aprecio a todos y cada uno de ustedes. Y me doy cuenta que en una audiencia de este tamaño, si yo regresara dentro de un año, hay algunos de ustedes que no estarán aquí. Si yo estoy aquí, algunos de ustedes no estarán. Alguien partiría, tal vez algunos de ustedes, los jóvenes, pudiera ser en un accidente, irán para encontrarse con el Señor. Y quizás serán algunos de ustedes gente anciana que casi han vivido todo el tiempo de su vida. Alguna persona enferma, yo no sé, quizás yo me iré, no sé. Todo eso está en la mano de Dios. Párrafo 3. Pero si yo regresara de toda esta gente, estoy seguro que alguien habrá partido. Y esta será la última vez que nos veamos aquí en la tierra. Estoy tan contento de saber que en nuestra última reunión así, que ustedes han venido y han respaldado la palabra de Dios que yo les he predicado de la Biblia. Y estoy muy alegre de saber que el hermano Parton, aquí, ¿estoy diciendo bien ese nombre? Parton, que él fue hermano en la presentación que él me hizo la otra noche allá en la iglesia y dijo, cuando leyó el libro, él se preguntaba si yo vendría alguna vez. Párrafo 4. Bueno, yo debía venir a su iglesia, no a un auditorio, a la iglesia. Y eso es algo raro donde yo haya tenido un servicio de sanidad en una iglesia por causa del congestionamiento. Pero yo siempre he pensado esto, amigos. Nos conocemos el uno al otro. Hablamos de corazón a corazón, el uno con el otro, un rato. ¿No les parece? Solo para la clausura esta tarde. Yo siempre he procurado hacer esto. Nunca piensen. Generalmente, cuando un hombre recibe una pequeña bendición de parte de Dios, cuando usted menos piensa, él empezará a creer que él es un poco más grande que los demás. Y cuando usted hace eso, usted ya va de salida, ¿correcto? No importa qué tan pequeño sea el lugar. Yo a veces voy a iglesias que ni siquiera tienen capacidad para más de una docena de personas. Una misioncita. Y predico igual de duro que en un auditorio grande. ¿Qué diferencia hace? La iglesia es a donde estamos reunidos. Jesús dijo, donde estuvieren dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Párrafo 5. Y venimos, ¿quién sabe? ¿Recuerdan la conversión de Dwight Moody? Creo que fue cuando aquella mujer lavandera había lavado toda la semana y repartió sus tratados allá en los días metodistas primitivos. Nadie los había recibido. Los tiraban al suelo y se iban y pensaban que ellos eran unos santos rodadores y demás. Y ella había alquilado un viejo establo de ganado. Lo limpió, puso su banca para lavar allí. Un muchachito pasó por allí usando los tirantes de su papá, el cabello colgándole sobre el rostro. Dijo, mujer, ¿qué está usted repartiendo? Dijo, tratados. Hijo, se lo dio. Párrafo 6. Cuando el predicador vino a predicar esa noche, ¿saben ustedes quién estaba allí? La anciana y el muchachito. El predicador era un anciano valeroso. Está en la gloria hoy. Él predicó ese sermón igual como estaba ardiendo en su corazón. Hizo su llamamiento al altar para un solo oyente, el muchachito. No creo que fue Moody, lo siento, creo que fue o pudiera haber sido, bueno, quien haya sido, envió cerca de 1 millón de almas a Cristo cuando él se arrodilló en el altar esa noche. Él no sabía quién, uno no sabe lo que está haciendo. A veces son los lugares pequeños, uno está haciendo algo para Dios, estamos trabajando para una sola causa grande, el reino de Dios.
Y eso es para toda la gente, que trabajen para ese fin. Párrafo 7. He notado también al principio cuando comencé, y yo sabía que habría mucho conectado con esto, y en aquellos días no había nadie en el campo. Y siendo yo un bautista y saliendo entre la gente del Evangelio completo, me di cuenta de lo que esto iba a ser. Y hubo tres cosas que noté en la Biblia que siempre le estorbaron a un ministro. Y una de ellas fue el dinero. Y la otra fue la popularidad y las mujeres. Y yo sé que Saúl cayó por causa de la popularidad, Balaán por causa del dinero y Sansón por causa de las mujeres. Y entonces yo sé que esas tres cosas fueron un tropiezo que siempre debemos mantener cubierto. Y el dinero, desde luego, sería el más grande. O tratando de pensar que uno es un poquito mejor que los demás. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 8 al 15. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 8. Yo he procurado, amigos cristianos, he hecho lo mejor que he podido. Y por la gracia de Dios puedo decir con su gracia que todo eso ha ocupado un segundo plano. Oren para que yo lo mantenga así. Yo nunca tomé dinero. Supongo. Billy me dijo hace unos minutos, dijo, papá, creo que te recogieron una ofrenda de amor. Eso no era necesario. No tenían que hacer eso. Yo no vine para ese propósito. Dios sabe eso. No, señor. Yo soy un hombre pobre. Pudiera haber sido un multimillonario. Muchos de ustedes saben que en una sola ocasión me dieron $1,500,000 de una sola vez. Cuando los agentes me lo trajeron, yo rehusé mirar el giro bancario. Dije, no, señor, yo no pondría mi mano en ello. 9. Ellos dijeron, oh, qué cosa, dijeron, pero este hombre tiene $28,000,000. Él es dueño del gran Misión Bell Winery y todo. Yo dije, no me importa lo que él posea, señor. Mi padre es dueño del ganado en cada colina y yo no tengo ninguna necesidad del dinero. Y él dijo, bueno, nosotros acabamos de ver la casa de su madre y la de usted aquí en la casa pastoral. Y dijo, usted pudiera usar esto. Yo dije, sí, cuando lo necesite, el padre me lo enviará, pero yo no lo necesito ahorita. Y rehusé mirarlo. $1,500,000 en una sola ofrenda. Yo prefiero aceptar 50 centavos o 10 centavos de fulano de tal y mengano y permitir que todos tengan una parte en ello que aceptar una gran cantidad de dinero. Congojas, problemas. Luego uno piensa, bueno, sencillamente es demasiado. La maldición del amor a eso. Y yo nací pobre, fui criado pobre, mi familia es pobre. Y yo quiero morir siendo pobre. Lo único que yo quiero tener cuando muera es favor con Dios. Eso es todo lo que quiero. No traje nada a este mundo y es seguro que nada nos podemos llevar. ¿Es eso cierto? Así que lo que obtenemos de la línea de Dios es lo único que podemos llevar con nosotros. Así que si ustedes alguna vez quieren orar por mí, no es para que tenga dinero, no para que tenga grandes cosas o para que sea popular, sino solo ore para que yo pueda permanecer en las manos de Cristo, para que Él moldee el barro, para que Él pueda moldearme y usarme en cualquier manera que Él le plazca. Yo oraré la misma cosa por ustedes, que ustedes sean de la misma manera. Amén. 10. Ahora, tal vez muy pronto estaré encarando los frentes de África y diferentes partes del mundo nuevamente. Yo siempre pido esto en mis reuniones. Las cosas se están poniendo difíciles. Ustedes se pueden imaginar cómo se ponen a veces. Ustedes nunca sabrán, amigos cristianos. No ustedes, nunca sabrán lo que es una vida de este tipo. Algunos de ustedes piensan que todo es flores.
Ustedes no tienen la menor idea, mi querido hermano o hermana. Ojalá yo pudiera cambiar mi posición hoy, si así le agradece a Dios. Agradece a Dios. Por un ministro que solo viniera a predicar el Evangelio y saliera e hiciera su llamamiento al altar, en lugar de tener de pasar por todo esto. Bueno, ustedes no saben lo que es esto, pero es que esa era mi vida. Eso es lo que yo tengo que hacer. 11. Hace unos años, cuando salí en mi primer viaje, mi hijita Rebeca estaba comentando acerca de mis salidas. Estuve ausente 6 meses antes de regresar. Yo sencillamente iba de lugar en lugar. Permanecí 8 días y noches y nunca abandoné la plataforma. Yo dije, oraré por todos ellos o moriré aquí intentándolo. Bueno, no había necesidad de intentarlo. Había más al final de lo que había cuando comencé. La línea de oración se alargaba constantemente todo el tiempo. Miles y miles pasando a través de la línea de oración. Ellos me traían jugo de naranja. Yo me dormía, recostaba mi cabeza del púlpito y dormía. Y comenzaba la línea de oración otra vez. Me quedé allí con ellos. Ellos se quedaban allí parados bajo la lluvia y todo eso, esperando. 18. Cuando llegué a casa, mi niñita no me conocía. Yo era un extraño. Ella dijo, su madre le había estado mostrando mi fotografía. Pero cuando llegué a casa, yo había perdido mi cabello. Mi cara estaba arrugada, encogida. Había perdido como 25 libras de peso. Ese no era su papá. Eso casi me mató. El saber que mi propia hija no me conocía. Bueno, así ha sido por los tres, con Billy. Pero yo lo conozco a él. Yo quiero que en aquel día él diga, tú has hecho lo mejor que pudiste, así que todo estará bien, con tal de que eso esté bien. 13. La mujer me dijo no hace mucho. Ella había seguido varias reuniones y trató de entrar en diferentes lugares para que se orase por ella. Pobrecita. Finalmente entró, se oró por ella. Cuando comenzaba a irse, ella se quebrantó y comenzó a llorar. Dijo, hermano Branham, ¿puedo hacerle una pregunta? Yo dije, seguro, hermana. Ella dijo, ¿cuándo descansará usted? Eran como las 4 de la madrugada. Dijo, ¿cuándo descansará usted? Mire ese grupo de personas allí esperando todavía. Yo dije, hermana, cuando yo cruce al otro lado, allí es donde deseo descansar. 14. Aquí, no podemos descansar aquí. El sol se está ocultando. Almas deben ser salvadas. Algo tiene que hacerse. Si alguna vez se va a hacer, se tiene que hacer ahora mismo. Yo creo eso. Y quiero que ustedes oren por mí. Que Dios me mantenga así, de tal modo que Él me pueda usar. Yo quiero que Él diga, cuando Él quiera que se haga algo, diga, yo tengo un siervo en el cual puedo depositar mi confianza. Él hará lo que yo le diga que haga. Eso es lo que yo quiero ser. Párrafo 15. Ustedes no saben cómo yo miro alrededor. Pienso en la gente enferma. Miro alrededor y veo estos hombres canosos sentados aquí y mujeres. Y deseara tener tiempo para darles mi opinión de lo que les va a suceder a ustedes algún día de la Biblia. Yo se los puedo probar. Ustedes van a volver a ser hombres y mujeres jóvenes otra vez. Pero cuando veo la manera en que ustedes están y veo que algunos de ustedes están enfermos, papá está enfermo, problema del corazón, y ese es el asesino número 1. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 16 al 22. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 16.
Una persona lisiada, yo lo he notado. Estoy contento por los catres y demás cosas que son abandonadas en la noche. Pero vean ustedes, una persona lisiada, ellos pudieran vivir una vida común y corriente así. Es muy difícil, seguro que sí. Pero un hombre que tenga un problema del corazón, algo tiene que hacerse enseguida o él va a morir. ¿Ven? El hombre que está lisiado quizás tenga un corazón bueno y pulmones buenos, y él vivirá. Pero este otro individuo, algo tiene que suceder inmediatamente o él morirá. Tuberculosis y cáncer, esa es la cosa tremenda. Esos son los asesinos. Estar lisiado no lo matará a usted, pero esas cosas son las que matan a usted cuando yo pienso. ¿Qué podría hacer yo por esa persona? ¿Cuál es mi mejor acercamiento? ¿Qué puedo yo hacer? Entonces eso me inquieta. La única cosa que yo puedo hacer es por medio de un don. Párrafo 17. Si yo supiera que al venir aquí y agarrarlo a cada uno de ustedes en mis brazos y abrazarlos y orar con ustedes y arrodillarme en el suelo o tomar una moneda de un cuarto de dólar y ponerla en el suelo y empujarla con mi nariz por todas estas ciudades y volver, yo lo intentaría, seguro que sí, pero eso no les haría ningún bien a ustedes. La cosa principal para ustedes es tener fe aquí arriba en Cristo, ¿ven? Y el pequeño don humilde que Él me ha dado es para levantar la fe de ustedes, para alcanzar eso. Yo espero que ustedes siempre entiendan eso. Y quizás, si ustedes no entienden, solo oren. Y yo estoy seguro que Él les permitirá entenderlo. Párrafo 18. Gracias por la ofrenda. Eso estuvo muy bien, ¿no es cierto? Gracias, hermano Pardo, y yo verdaderamente lo aprecio, a usted y a todos ustedes miembros, todos ustedes personas, los miembros del cuerpo de Cristo. Sí, yo no soy digno de la ofrenda de ustedes, es correcto, pero tengo un gasto tremendo. Los gastos de mi oficina y casa son de $100 diarios allá, sea que esté predicando o no, $100 diarios. Yo no tengo ningún ingreso en lo absoluto, ningún patrocinador de ninguna denominación. Nada en lo absoluto, ningún financiamiento, nada, solo las ofrendas voluntarias que la gente me envía y me da. Y a veces tengo una deuda de $100, cientos de dólares, y luego quizás obtengo una buena ofrenda de amor grande en alguna parte de 4, 5, $600 o quizás de 1,000, $2,000. Yo he recibido hasta 5,000 en una ofrenda, y lo que yo hago, yo voy a mi secretario y le digo, ¿cuántos necesitamos? Dice, bueno, Billy, tenemos una deuda como de 1,500. Yo dije, bien, paga eso primero ahora. ¿Qué tanto requerimos para funcionar hasta la siguiente campaña? Párrafo 19. Y se requieren otros 500 para funcionar hasta la próxima campaña. Entonces lo restante lo ponemos en la obra misionera para así yo poder saber. Entonces, cuando eso llega a ser suficiente, entonces puedo ir al ultramar y predicarles a esos pobres indígenas desnudos, hambrientos y demás, y verlos seguir guiados a Cristo. Entonces, yo sé que simplemente soy un mayordomo del dinero de Dios y tengo que rendir cuentas por lo que hago con ello. Yo sé que no se ha malgastado en algo en que pasear o tomando safaris y cosas semejantes. Yo sé que todo se ha destinado para el reino de Dios, ¿correcto? Y entonces cuando rinda cuentas, será lo mejor que yo conozco porque yo tomo el dinero, con eso voy y les predico el evangelio a los paganos. Párrafo 20. Y yo sé que ustedes están correctos allí. Cada misionero siempre está correcto y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esas son las órdenes generales. Así que ustedes siempre están correctos. Les aseguro esto, amigos, cada centavo, alguna de ustedes madres y padres tienen niños pequeños y demás. Espero que ustedes no se hayan visto afectado al hacer eso. Espero que no. Y yo oro que eso vuelva a ustedes al 100 por 1. Y entonces les aseguro que cada uno centavo será destinado, según lo mejor de mi conocimiento, para el reino de Dios. Yo tengo niños que alimentar, tengo un hogar que atender y cosas que hacer, pero todo aparte de eso lo pondré para el reino de Dios, según lo mejor de mi conocimiento.
Gracias por su confianza para creer que yo lo haría. El Señor les bendiga. Párrafo 21. Aquí hay unos pañuelos más para que se ore por ellos. Solo recuerden, escríbanme a cualquier hora. La noche nunca se vuelve tan oscura o la lluvia nunca cae tan copiosa que yo no esté listo para hacer por ustedes lo que pueda hacer. Así que solo escríbanme a cualquier hora. Pidan un baño o comuníquense por teléfono de alguna parte donde yo pueda ir y orar por ustedes. Yo no pudiera ir a su casa porque, a menos que el Espíritu Santo me diera una visión, porque constantemente estoy viajando todo el tiempo. Pero solo digamos, si yo fuera a su casa, ustedes se pueden imaginar cuántos. El otro día estuvimos calculando que hemos estado en contacto personal con más de 10 millones. Así que ustedes se pueden imaginar lo que sería esto, ¿ven? Ustedes casi no podrían hacer una declaración y ser justo. A mí me gustaría hacerlo, pero sencillamente no puedo. Y estoy seguro que ustedes, como buenas personas, entienden eso. Espero volver para estar con ustedes otra vez en alguna ocasión. Ahora, gracias nuevamente. Quiero elogiar a los mujeres, a los músicos, las damas que tocan el piano aquí, y todos por todo lo que ustedes han hecho. Ustedes sencillamente han sido muy amables. Gracias. Párrafo 22. Y a ustedes, pastores, colaboradores, Dios le bendiga. Todos ustedes unan sus corazones ahora y volvamos otra vez y estemos juntos, todos juntos y tengamos una gran reunión. Todos ustedes, metodista, bautista, pentecostales, del evangelio completo, de la cuadrangular, todos ustedes, estemos unidos. Allá vamos a estar juntos, así que unámonos aquí abajo y trabajemos juntos para el Señor. ¿No creen ustedes que eso sea correcto? Sí, hablemos con Él ahora mientras oramos por los pañuelos. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Bueno, vamos a continuar con el mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará. Voy a continuar a partir de los párrafos 23 al 30. Párrafo 23. Amado Padre Celestial, Dios, mientras miro aquí e incluso hay un pequeño automóvil, un jueguito de algún niño. Oh Dios, pobre niñito, quizás él no tiene un pañuelo, por eso he orado por su juguete mientras que él jugaba con él, rogando que fuera sanado. ¿Lo concederás, Señor? Desde lo profundo de mi alma te pido que escuches mi oración. Aquí hay pañuelitos y pedazos de tela. Irán para aquellos que están necesitados. Oh Dios, mira eso. Por favor, Padre, concede que cada uno de ellos sea tocado por tu poder divino y que ellos reciban lo que están pidiendo. Tal vez algunos de ellos son por hogares que están a punto de romperse. Satanás separando a la madre y el padre. Oh Dios, ven a ellos rápidamente. Pon tus brazos alrededor de ellos, Padre, y hazles saber que en el huerto del Edén tú hiciste una ayuda idónea para un hombre. Marido y mujer llegaron a ser uno. No permitas que eso suceda. Bendice todas estas cosas. Obtén gloria de todo ello, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 24. El Gispi Smith dijo una vez, ellos recogieron una ofrenda de amor para él una vez y él dijo, fue una ofrenda de amor bien grande. Fue en Londres, Inglaterra, creo yo. Tal vez allá en Royal George Hall, en alguna parte en donde él estaba celebrando sus reuniones. Y él dice que después que todo había terminado y cuando él se disponía a irse esa noche, había una niñita andrajosa parada en la parte de atrás del escalón. Dijo, señor Smith, yo no pude darle mi ofrenda de amor junto con los demás porque no logré entrar, pero pensé que quizás le daría a usted mi ofrenda de amor aquí. Y él dijo, gracias, cariño. Y él estaba entrando y la abrió. Era un papelito y tenía allí una notita. Papi me dio esta chupeta hace como unas 2 semanas. Y mi papi fue salvo en una reunión de ser un borracho. Y esta es mi ofrenda. Kisby Smith dijo, de todo el dinero que la gente le dio a él, no significó nada. Sí, esa pobre niñita andrajosa. Párrafo 25. Eso es todo lo que ella tenía.
Ella pensó que él tal vez podría disfrutar la chupeta o que tenía un niño en alguna parte. La simplicidad de los niños nos enseña muchas cosas, ¿no es así? Simplemente es lo sencillo. Ustedes rara vez ven que Dios rechaza a uno. Él sencillamente no puede. Ellos vienen tan sencillos. De esa manera debiéramos ser nosotros. Ustedes son tan amables que yo pudiera hablarles toda la noche, pero ahora mismo tengo que manejar unas 600 y tantas millas tan pronto esto haya terminado para regresar a Charlie, para comenzar el próximo miércoles por la noche. Oren, y el hermano, creo que allá será en el Teatro Fox. Vayan a vernos. Nos daría gusto de que vayan. Quiero intentar traer a mi esposa y al pequeño José de vuelta. Nosotros nunca tenemos mis dos niñitos. Tengo tres. Billy es de otra madre que ya partió a la gloria hace muchos, muchos años cuando yo era un joven ministro bautista. Y yo he sido tanto papá y mamá para él. Y hemos sido compañeros. Y él se queda conmigo, anda para acá y para allá. Me ayuda y ha significado mucho para mí. Y oren por él también. Y por años permanecí soltero y me casé otra vez. Yo tengo tres hijos, dos niñitas, la pequeña Rebeca, Sara y José. Párrafo 26. Si hay algún elogio para dársela a la familia Branham, désenla a la señora Branham, 37 años de edad, completamente canosa. Ella se ha parado entre mí y el público durante estos años. El parachoques en la puerta, en todas partes, cuando muchos de los fanáticos, incluso y demás cosas que simplemente surgen, tratando de maldecir y decir que si ellos no hacen esto y aquello. La pobrecita está tan nerviosa que a duras penas puede avanzar. Yo voy a tratar de traerla porque ustedes son una gente muy preciosa aquí en Carolina. Y yo quiero que ella los conozca a ustedes y que ustedes la conozcan a ella. Dios mediante, la semana que viene sacamos a la niñita de la escuela para traerla con nosotros para ese momento. Párrafo 27. Ahora, para hablarles un poquito de la palabra, si ustedes me lo perdonan, oraremos por los enfermos. Recuerden siempre, amigos, que yo digo esto. Y lo tengo bien grabado y ustedes ven que estas grabadoras están andando. Vigilen lo que él dice, ¿ven? Una visión no lo sana a usted. Una visión es lo que Dios está mostrando para elevar su fe a un lugar para aceptar a otra consumada de Cristo en el Calvario. ¿Cuántos saben eso? Ahora, ¿cuántos lo entienden cabalmente? ¿Ven? Yo no tengo nada que pueda sanarles o la visión no les sanará. Párrafo 28. Ahora, una visión vendrá para elevar a una persona. Muchas veces yo veo que ustedes van a morir. Yo nunca digo nada. Quizás solo el Señor le bendiga, siga adelante. Yo le digo de esa manera porque ustedes saben, aun si la muerte ha sido pronunciada sobre un ser humano, algunas veces la oración puede cambiar eso. ¿Sabían ustedes eso? Así lo dice la Biblia. Bueno, efectivamente así ocurrió. Ezequías estaba enfermo. Y el profeta Isaías. Él era un profeta de Dios. Fue allá y le dijo que él iba a morir, que él no se iba a levantar de la cama. Párrafo 29. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró amargamente. Escuchen su oración. Señor, te ruego que hagas memoria de que yo he andado delante de ti con mi íntegro corazón. Así es como se debe orar. He andado delante de ti con íntegro corazón. Dios lo libró. ¿Cuán avergonzado se sintió aquel profeta al regresar y retractarse de todo lo que había dicho? Él regresó y dijo, Dios ha escuchado tu oración. Ahora escuchen, ¿quién era el hombre más importante de la nación? El rey. Pero entonces, ¿por qué no le habló él al rey si es que el rey hablaba cara a cara con Jehová? La conversación era entre el rey, o mejor dicho, el rey le estaba hablando a Jehová. ¿Por qué no le habló Jehová directamente al rey? Porque él es el hombre más importante de la nación y el rey de la nación más grande del mundo. Y allá el rey más grande del cielo, el rey de reyes, le estaba contestando al rey. O mejor dicho, el rey de la tierra le estaba hablando al rey del cielo. Y entonces él va y envía nuevamente a su profeta. Es extraño, ¿no es así? Vean. Párrafo 30, por último. Ustedes probablemente no me perdonarán por retenerlos así, pero solo quiero mostrarles algo, amigos, entre paréntesis, discúlpenme por decir eso. Explicarles algo a ustedes. Dios tiene ciertas maneras de obrar.
¿Cuántos entienden eso? Digan amén. Muy bien. Dios tiene ciertas maneras de obrar. Y ustedes tienen que obrar de acuerdo a su manera de obrar. ¿Ven? Ustedes no pueden hacerlo a su manera y según sus propios pensamientos. Tienen que hacerlo a la manera de él. Amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 37. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 31. Ahora escuchen esto. Permítanme darles una pequeña ilustración. Acá está una cosecha sobre este cerro y se está quemando por falta de agua. ¿Me escuchan? Una cosecha en este cerro quemándose por agua. Y acá en este cerro, entre paréntesis, ustedes son dueños de ambos cerros. Y por acá hay un pozo artesiano borboteando agua y desperdiciándose. Ahora, ¿qué si usted se para allá afuera y dice, yo quiero que esta agua venga sobre mis cosechas? Agua, te ordeno que vayas allá sobre esa cosecha. Agua, te ordeno que vayas allá sobre esa cosecha. Nunca irá allá, seguro que no. Párrafo 32. Pero existe una ley de la gravedad. Ahora, usted puede traer esa agua para acá si obra de la manera correcta. Si usted obra conforme a las leyes de la gravedad, usted puede traer esa agua alrededor de esa montaña y echarla alrededor de este lado y así regar toda la cosecha. ¿Es correcto eso? Sí. Pero solo pararse allá afuera y gritar, agua, ven para acá, agua, ven para acá, no lo hará. Pero si usted trabaja conforme a las leyes de la gravedad, usted llevará su agua hasta allá. Pero usted tiene que obrar conforme a las leyes de la gravedad. Ahora, Benjamin Franklin dijo una vez que hay suficiente electricidad en un cuarto para hacerlo explotar. Si el calor y lo demás fuera separado, el calor del frío haciendo el relámpago, o mejor dicho, la electricidad. Párrafo 33. Ahora, si usted estuviera parado afuera en medio de uno de estos grandes bosques cierta noche aquí en la montaña, y usted estuviera diciendo, oh, electricidad, estoy perdido aquí afuera, no puedo ver nada. Tú estás aquí, electricidad. Yo sé que tú estás aquí. Así que, electricidad, ven acá y alumbra el camino y hazme una salida. La electricidad está allí, eso es verdad. Pero usted no la obtiene de esa manera. Usted tiene que obrar conforme a las leyes de la electricidad. ¿Es correcto eso? Si esa electricidad es traída abajo, pasada por un generador hasta dar una luz, ella alumbrará el camino para mostrarle a usted la salida. Pero usted tiene que obrar conforme a las leyes de la electricidad. Párrafo 34. De la misma manera es con Dios. Aquí está un hombre enfermo muriendo. El doctor no puede hacer más nada por él. Pero él no puede simplemente gritar, ¡epa, Jesús! Yo quiero que tú vengas y me sanes. Decir, yo voy a hacer esto. Eso no funcionará. Usted tiene que obrar conforme a las leyes del Espíritu, ¿correcto? ¿Ve? Usted tiene que obrar de acuerdo a las leyes de Dios. Ahora, voy a leer un poco de su palabra y luego vamos a hablar sobre la palabra por unos cuantos minutos y tener servicio de oración por los enfermos. En San Juan 14, y comenzando con el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Voy a hablar en esta tarde durante los próximos 20 minutos o algo así sobre muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 35. Ahora, si Dios es una persona tan grande, ¿por qué no podemos verlo? ¿Es correcto eso? Ahora, vamos a ver si yo puedo hacer que Dios, traer a Dios, mejor dicho, a su, de tal modo que usted pueda estar seguro de verlo a Él aquí en esta tarde. ¿Se regocijarían ustedes en ello? Ahora, si Dios es una persona tan grande, ¿por qué no podemos verlo si Él es el creador del ser humano? ¿Por qué no podemos nosotros verlo a Él? Y como ustedes saben, Felipe dijo, muéstranos al Padre y eso bastará. Ahora, yo voy a tomar cuatro maneras de ver a Dios. Amén. Deseara que pudiéramos tomar 100, pero solo voy a tomar cuatro maneras y verlas rápidamente para ver si no podemos ver a Dios. Ahora, vamos a hablar de Dios en su universo. Dios en su palabra, Dios en su Hijo y Dios en su pueblo. Y ahora veamos si nosotros podemos ver a Dios. Amén. Párrafo 36. Ahora, muchas veces se ha dicho que ningún hombre puede ver a Dios en ningún momento. Así dice la Biblia. Pero el unigénito del Padre le ha declarado. Felipe, aquí, fue muy inquisitivo. Él quería ver al Padre. Él dijo, ¿tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y tú no me conoces? Dijo, cuando tú me ves a mí, ves a mi Padre. En otras palabras, ustedes ven al Padre expresarse, él mismo a través del Hijo. Y él y el Padre eran uno, en el sentido de que su Padre estaba morando en él. No era él haciendo las obras, él era un hijo, él mismo, el Hijo de Dios inmortal, nacido de la Virgen. Y luego en él estaba morando Dios el Padre, expresando a sí mismo al mundo. Su actitud hacia el pueblo, ¿ven? Bueno, así es como Cristo y Dios eran uno. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora, él dijo, cuando ustedes me ven a mí, ustedes ven al Padre. ¿Y por qué dices tú, muéstranos al Padre? Párrafo 37. Ahora, miremos a Dios en su universo. Tomamos el gran círculo del mundo. ¿Sabían ustedes que ningún hombre hasta la fecha o ninguna ciencia puede probar que ¿Qué hace que este mundo gire de la manera en que está girando? ¿Alguna vez lo han intentado? Ellos lo han hecho muchas veces. Lanzan una pelota en el aire y la hacen girar y esta no permanece en la misma categoría. ¿Disminuirá o aumentará la velocidad? Jamás permanecerá igual una fracción de segundos en el mismo giro, porque es impulsada por un cierto movimiento. Pero este mundo está girando tan perfectamente que ellos aún le pueden decir a uno cuando la luna, la estrella y el sol entrarán en eclipse de aquí a 20 años. Eso es perfecto. No hay una pieza de maquinaria en su automóvil o ninguna otra pieza de maquinaria en ninguna parte que funcione a tal perfección. Ellos le pueden decir a uno
el mismísimo minuto de aquí a 20 o 30 años cuando el sol entrará en eclipse, midiendo el tiempo por la revolución de su giro. ¡Cuán maravilloso! ¿Cómo está colgando allí? Y yo dije, ¿qué es la gravedad? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará a continuación, hermana Edith, en los párrafos 38 al 43. Continuando con la lectura, mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 38. Nadie lo sabe. Él es algo haciéndolo girar, que no se sabe por qué está girando, pero está girando perfectamente. Si se moviera solo un poquito hacia la tierra, esta se quemaría. Si se alejara un poquito de la tierra, esta se congelaría. Pero permanece allí perfectamente. Y el verano y el invierno y las estaciones vienen perfectamente. Eso muestra que hay una mente maestra detrás de ello. Tiene que ser. No hace mucho yo estaba hablando con un incrédulo. Yo estaba en Colorado. Íbamos cruzando la montaña y yo iba caminando, siguiendo la huella de un alce. Y él llegó en su caballo y dijo, hola. Y yo dije, ¿cómo está usted, señor? Y él dijo, ¿a dónde va usted? Yo dije, voy allá para ver. El guardabosque me envió a un campamento aquí, el campamento de vacas, allá en la cima de la montaña. Él dijo, sigue esta huella. Él dijo, ¿qué está usted haciendo? Yo dije, rastreando un alce. Él dijo, yo no quiero mentir o decir que usted es un mentiroso, pero usted está rastreando una vaca. Y yo dije, yo he cazado lo suficiente como para saber la diferencia entre un alce y una vaca, ¿ve? Y él dijo, el alce no tiene la pata así, o una vaca no tiene una pata así. Eso es una huella de alce. Él se agachó y la miró otra vez. Dijo, bueno, quizás usted tiene razón. Dijo, ¿usted ha cazado antes? Yo dije, un poquito. Él dijo, ¿de dónde es usted? Yo dije, de Indiana. Él dijo, ¿cuál es su ocupación? Yo dije, guarda de casa. Él dijo, usted ni siquiera es bienvenido en esta región. Muy áspero, duro. 39. Yo dije, bueno, yo estoy aquí de todos modos. Dije, Bob Steele me envió para acá, lo cual es la Comisión de Cacería Interestatal. Yo estoy aquí para cazar un oso pardo. Él dijo, allá no hay osos pardos. Yo dije, él dijo que sí había. Yo tomaré su palabra al respecto. Él dijo, ¿sabe usted montar a caballo? Ahora, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando dice eso. Y yo dije, yo he montado un poquito. Y dije, pero no soy jinete. Dijo, ¿cree que pudiera montar este caballo? Yo dije, sí, señor. Bueno, suba pues. Él dijo, ¿y usted es un guarda de cacería? Yo dije, no de esta región, porque yo sabía que si lo hubiera sido, él era un violador. Así que yo dije, no de esta región de Indiana. Y él dijo, bueno. Yo dije, yo no tengo nada que ver con sus leyes aquí. Solo estoy aquí de cortesía. Ando cazando este oso. Y él dijo, bueno, yo no creo que el oso está allá. Y yo dije, bueno, sabremos más acerca de eso cuando yo lo case. Y él dijo, ¿le pagan un buen sueldo? Y yo dije, no, no mucho. Dije, verá, la razón por la cual soy un guarda de cacería, dije, yo hago eso como ocupación, para ganarme la vida, pero yo soy ministro. Él dijo, ¿un qué? Yo dije, un predicador. Él dijo, usted luce muy inteligente para eso.
Y yo dije, bueno, Señor, esa es la cosa más inteligente que yo conozco. Y él dijo, mire, ¿cree usted en ese nacimiento virginal? Y yo dije, sí, Señor. Él dijo, yo quiero decir a usted, en primer lugar, que yo soy un incrédulo. Y yo dije, bueno, eso no es nada de qué jactarse. Y él dijo, bueno, dijo, yo dije, no es mi intención contrariarlo a usted. Yo estoy montando su caballo, pero dije, yo solo quiero decirle esta cosa, que usted es un hermano caído y usted debe ser corregido. Dijo, entonces corríjame usted. Si usted me corrige sobre el nacimiento virginal, yo lo aceptaré. Él dijo, yo no creo que haya una sola palabra de eso que sea verdad. Yo dije, no. Él dijo, no, señor. Eso va en contra de toda prueba científica. Yo dije, ¿qué libros ha leído usted? Él había leído a Darwin, las éticas de Darwin y lo demás. Yo dije, sí, pero usted no ha leído el libro correcto. Oh, yo he leído la Biblia también. Yo dije, bueno, ¿usted no la cree? Él dijo, mire, predicador, después de más o menos una hora de discusión, él dijo, no existe una forma posible en todo el mundo de que eso sea así. Él dijo, eso está en contra de toda regla científica. Yo dije, usted jamás conocerá a Dios por medio de la ciencia. A Dios se lo conoce por medio de la fe. Y él dijo, eso está en contra de toda regla científica. Dijo, mire, en realidad tiene que haber un contacto entre el macho y la hembra, aún en el maíz y en las frutas, en todo lo demás, las abejas cargando el polen, todo. Dijo, tiene que ser así. Dijo, tiene que ser así. Dijo, sencillamente no puede ser de otra manera. Yo dije, bueno, ahora usted me está diciendo de cómo el mundo llegó aquí. ¿Cómo es que el sol y la luna soltaron un pedazo del uno al otro y este salió por acá? ¿Y cómo es que el primer hombre era una esponja y llegó a ser un mono? Y así sucesivamente, todo eso. Yo dije, ahora, todas esas cosas, usted tiene que creer eso por un libro. Y yo tengo la suficiente fe para creer eso. Yo solo creo que lo que Dios dijo es la verdad. Y él dijo, yo dije, ¿y usted no cree que ese pudiera ser un nacimiento virginal? Él dijo, no. En primer lugar, yo no ni siquiera creo que haya algo para hacerlo un nacimiento virginal. Yo dije, Dios Todopoderoso, el Creador, dijo, yo ni siquiera creo en uno. Párrafo 43. Yo dije, bueno, entonces usted está en una condición terrible, efectivamente. Dije, quiero preguntarle algo. Ustedes saben, mamá siempre me decía un viejo refrán, dale suficiente cuerda a la vaca y se ahorcará sola. Y eso es correcto. Dije, quiero preguntarle algo. ¿Admitirá usted que él tuvo una madre, según las escrituras? Sí, María fue su madre. Pero es imposible para un ser creador, entre paréntesis, ven, que lo creó a él. Él tenía que tener un contacto como tal, como un padre, el cual usted dice que fue José o algún otro hombre. Dijo, eso es exactamente correcto. Yo dije, ningún hombre pudiera venir aquí por una madre sin tener un padre terrenal como tal. Él dijo, eso es correcto. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 44 al 51. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 44. Yo dije, entonces, ¿cómo llegó aquí el primer hombre, ya sea mono, renacuajo o lo que pudiera ser? Él tuvo que tener un papá y una mamá, ambos de acuerdo a su declaración. Hasta el día de hoy, él aún no me ha respondido. Eso es correcto. Vean, ustedes tienen que creer que él es. Yo dije, hermano, sus ideas están más
diluadas con que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Yo dije, usted sencillamente no tiene nada en lo cual basarse, porque eso está errado. Y ahora, el hombre es un cristiano leal, ama al Señor Jesús. Yo lo conduje a Cristo como 2 o 3 días después de eso, acostado en un saco para acampar en la noche. Una noche como a la luna, como a la una, cuando él estaba mirando las estrellas colgando sobre él. Ahora, ¿ven ustedes? Ustedes tienen que conocer a Dios. Dios está obrando en su... ¿Qué haría esa flor amarilla y a la siguiente blanca y a la siguiente azul? ¿Cómo mueren ellas y salen otra vez? ¿Cómo movió Dios este gran párrafo 45? ¿Alguna vez se ha parado usted observando la puesta del sol y algo viene sobre usted y simplemente llora? Yo he hecho eso muchas veces, no hace mucho tiempo. Yo estaba hablando en alguna parte. Hace unos días yo estaba contando al respecto. Espero que no haya sido aquí, pero de cualquier forma yo estaba cazando hace un otoño. Bien, arriba en la cima de una montaña y hacía mucho frío. Y en la época de otoño las lluvias vienen y luego sale el sol y entonces viene la nieve y se derrite. Eso es como tormentoso. La manada de alces estaba muy arriba. Párrafo 46. Yo amo las montañas. La madre de mi madre era india, Cherokee, de pura sangre de los valles aquí. Y mi conversión nunca quitó eso de mí. Yo amo la naturaleza. Yo amo la naturaleza porque veo a Dios en la naturaleza. ¿Cómo puede un árbol mudar sus hojas y toda su vida bajar directamente a la otra casa y vivir aquí abajo hasta que el invierno ha pasado? Luego subir nuevamente y producir hojas y manzanas y cosas otra vez. Dios tiene que hacerlo, ¿cierto? Cualquiera que está bien de la mente sabría eso. Dios está en sus árboles. Dios está en la fuente del sol. Dios está en las pequeñas abejas. ¿Cómo obtuvieron el aire acondicionado? Lo obtuvieron de una abeja. ¿Cómo es que ella carga el polen entra allí? Ella solamente vive 6 semanas. Sus pequeñas alas se mueven para atrás y para adelante toda la noche porque ella carga agua. Algunas de ellas traen agua y ella trabaja hasta morir. Sus pequeñas alas se vuelven quebradizas. Ellas se caen y los pájaros se la comen. 6 semanas es la vida normal de una abeja. ¿Y cómo es que Dios se mueve a través de su naturaleza? Y la vigila como Él lo hace. Párrafo 47. Allá, este año, yo estaba caminando alrededor y había una... Si ustedes sencillamente miran de cualquier parte, ustedes verán a Dios, si tan solo lo creen. Y allá arriba en las montañas yo iba caminando. ¿No era tanto para cazar el alce y demás? Oh, no, simplemente para estar a solas, fuera de las reuniones, para estar solo, agarrar el rifle en la mano, ponerme un par de mocasines e irme. Recoger 35, 40 millas al día a través de los ventisqueros y por allí en alguna parte solo para encontrarme a solas. Estar solo, donde uno puede detenerse y mirar a su entorno y verlo a él. Estar allá arriba en la cima de las montañas. Florida, ojalá no les hiera los sentimientos. Ustedes que son de Florida, cuando crucé a Florida la primera vez, yo otorgué mi parte a los indígenas seminoles. Toda esa pintura artificial allí me hace recordar a una mujer tratando de ser bonita con mucho de Max Factor en ella. Eso es una vergüenza, sí, señora. Ella es artificial. Póngala en un puesto para lavar. Y ella no lucirá de esa manera. Y eso es lo que yo pienso de Florida. Toda pintada y todo eso no es natural. A mí no me gusta mirarla de la manera que Dios la hizo. Perdón, vuelvo a leer. A mí me gusta mirarla de la manera que Dios la hizo. La manera como Él la tuvo en el principio. Las grandes colinas, hermosas. Esa es la manera como Dios la hizo. Y uno mira a Dios en la naturaleza allí. Y uno puede verlo. Párrafo 48. Entonces, un día, caminando por allí, se levantó una tormenta y yo me metí detrás de un árbol.
un viejo árbol caído allá bien alto porque la manada del alce aún no había bajado. La tormenta no había sido lo suficiente severa para hacerlos que bajaran. Estaba seco abajo en el valle. Se requiere del clima tempestuoso para hacerlos que bajen. Así que me metí detrás del árbol y estaba parado así detrás del árbol hasta que la tormenta pasó. Y después que la tormenta se fue, se puso frío durante la tormenta. Cuando el ciclón pasó, yo miré y donde él, todo se había congelado. Donde el agua se había congelado y habían carámbanos colgando en la siembra verde. Ustedes saben, ellas estaban todas congeladas como pedazos de hielo, allá bien adentro de la región occidental, entre las hendiduras de las rocas. El sol se estaba ocultando y yo miré, y se formó un arco iris a lo largo del gran valle, donde estaba bien alto. Yo estaba probablemente a 40, 50 millas de la civilización, y allí ese grande y hermoso arco iris. Yo dije, oh gran Jehová, cuán grande eres tú. Allí está la señal de que tú nunca destruirás el mundo con agua. El arco iris significa una promesa. Yo miré eso y pensé, oh Dios, seguramente que tú estás aquí arriba en las montañas. ¡Cuán maravilloso es! Párrafo 49. Justo en ese momento escuché algo y me detuve como lo haría cualquier cazador. Escuché y era un bramido. ¿Qué era? Era un alce macho. Él se había perdido de la tribu. Ellos comenzaron a bramar por acá. Entre paréntesis, la tormenta los había separado. Y estaban bramando, llamándose el uno al otro. Y, oh vaya, como dijo David, el abismo llamando al abismo. Bien atrás, acá de este lado de la montaña, el viejo lobo gris comenzó a aullar. La compañera le respondió en el valle. Ahora, ustedes hablan de un hombre llorando. Eso los hará llorar a ustedes. Hay algo al respecto. Uno lo ama. Hay algo que se mueve. Yo estaba parado allí diciendo, oh Jesús, Hijo de Dios, cuán grande eres tú. Ese es un gran ojo que todo lo ve mirando allí, donde quiere que uno mira. Yo podía oírlo a él en la manada de alce. Podía oírlo a él en el lobo del bosque. Podía verlo a él en el arco iris. A donde quiera que uno vea, lo puedo ver a él. Cuán hermoso es mirarlo a él. Uno tiene que tenerlo aquí adentro primero. Párrafo 50. Un muchachito en nuestra región solía. Él iba a la iglesia. Él empezó a oír acerca de cuán grande era Dios. Así que él dijo, mamá, ¿puede alguien ver a Dios si él es tan grande? Ella dijo, pregúntele al pastor, cariño. ¿Cómo esperaría que yo lo supiera? Bueno, él fue al pastor y le dijo, pastor, ¿pudiera alguien ver a Dios? Dijo, no, hijo, no. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Él fue a la maestra de escuela dominical y ella dijo, no, nadie puede ver a Dios y vivir. Párrafo 51. Él amaba la naturaleza. Hay una isla un poco más arriba de nosotros llamada la Isla de 6 millas. Un anciano pescaba ya, partió a la gloria recientemente. Tenía barba blanca y cabello blanco. Un día el muchachito había estado con él allá en el río. Regresando del río vino una lluvia y el sol se estaba ocultando en el occidente y causando un arcoíris en el oriente. El viejo pescador iba remando con sus remos, remando el agua como solamente un barquero puede apreciar la naturaleza. Cuando él comenzó a remar así, él alzó la mirada y todas las hojas se les había lavado el polvo en pleno verano. Y vio el arco iris. Él siguió remando otra vez. Detenía los remos y los dejaba que golpearan mientras el bote iba navegando. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando Muéstranos al Padre y nos bastará. Predicado este mensaje el día 22 de abril del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos del 52. Al 58. Después de un rato, el muchachito
sentado en la proa del bote, notó en el rostro del anciano pescador lágrimas que bajaban por su barba blanca. El muchachito se conmovió todo, corrió hacia el centro del bote, se postró en las piernas del anciano pescador y dijo: Señor, voy a hacerle una pregunta que mi padre no pudo responder, mi pastor no pudo responder, mi escuela dominical no pudo responder, mi mamá no pudo responder. Dijo: ¿De qué se trata, hijo? Dijo: Si Dios es tan grande, ¿por qué no podemos nosotros verlo a él? Él sencillamente aló y colocó los remos sobre sus piernas y comenzó a llorar. Abrazó al muchachito y dijo: Hijo, todo lo que yo he visto en los últimos 40 años ha sido a Dios. ¿Ven? Había tanto de Dios en el corazón del anciano que él podía verlo a él a donde quiera que miraba. Si usted lo tiene a él aquí adentro, usted lo puede ver a él allá afuera. Eso es correcto. Él usará los ojos suyos para mirar. Usted no verá daños y peligros y fallas y cosas. Usted solamente verá a Dios, donde quiera que sea. Párrafo 53. Recuerdo que, parado allí, al lado de este árbol, para terminar la historia de eso antes de que vayamos a otro tema. Parado allí, al lado del árbol, yo estaba alabando a Dios. Alcé mis manos y comencé a llorar. Ustedes probablemente me llamarán un aleluya de todos modos, así que más vale que se acostumbren a ello ahora. Corrí alrededor de ese árbol tan rápido como podía, gritando a voz en cuello. Pues si alguien hubiera llegado allí, hubiera pensado que alguien estaba allí habiéndose fugado de la institución para dementes, o que el ejército de salvación estaba allí en el bosque. Yo estaba gritando y corriendo y gritando tan fuerte como yo tenía que desahogar mis sentimientos. Dios estaba todo a mi alrededor. Allí estaba Él en el arco iris. Allí estaba Él en los lobos. Allí estaba Él en la manada del alce. Allí estaba Él en todos lados. Y yo dije: Oh Jehová, oh yo te amo. Y di vuelta y vuelta y vuelta alrededor del árbol otra vez tan rápido como podía. Párrafo 54. Miré y vi el sol ocultándose. Yo dije: Oh, tu ojo que todo lo ve, tú vigilas sobre mí. Allí estás tú aullando allá en el lobo. Allá estás tú bramando en el alce. Oh, tú estás en todas partes, Jehová. Y di vuelta y vuelta alrededor del árbol otra vez. No podía evitarlo. Había algo dentro de mí que me llamaba para que adorara. Yo estaba en su presencia, en la más grande cátedra que me había sentado en toda mi vida. La gran catedral de Dios, oyendo el sonido de esos pinos venir, ese susurro en los pinos cantando. Hay una tierra más allá del río que ellos llaman el dulce para siempre. Mientras estaba cantando así, esos pinos susurrando, oh, yo pensé: Eso es correcto, Señor, aleluya. Yo dije: Esa gran tierra en alguna parte. Y yo estaba adorando y me detuve. Yo sencillamente estaba disfrutando de un gran jubileo chapado a la antigua a solas. No me importaba quién me escuchara. Yo estaba adorando a Dios. Entonces me detuve por unos instantes. Pensé: ¡Oh, cuán maravilloso! Párrafo 55. Yo pensé, empecé a escuchar algo. Miré hacia mi lado y allí estaba una pequeña ardilla de pino. Yo no sé si ustedes las tienen aquí o no. Esa es la cosa más ruidosa del bosque y allí estaba sentada, ahí con esa pequeña cola enrollada haciendo cháchara, 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 cháchara. Como que iba a hacerme pedazos. Yo pensé: ¿Te alboroté yo, pequeñita? No fue mi intención. Dije: Oh, te aprecio que sí lo hice, aleluya, aleluya. Y dije: Oh, cuán maravilloso. Y ella continuó haciendo cháchara, 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 cháchara. Sus ojos azules como algodón miraron hacia abajo así. Yo pensé: Ella no me está mirando a mí. Y de repente vi un águila enorme que había sido forzada a bajar en la tormenta, debajo de este árbol caído, y saltó allí, me miró con esos grandes ojos grises y volteó para ver a esa pequeña ardilla de pino.
Y yo pensé, ahora Dios, tú estás en el lobo, estás en el alce, estás en la puesta del sol, estás en el viento, estás en el árbol, estás en el arco iris. ¿Por qué interrumpiste esto? Ahora, ¿qué hay en esa águila? ¿Qué tiene esa ardilla de pino que ver con ello? Aquí estoy yo adorándote y algo así sucede. Párrafo 56. Yo miré a esta grande águila. Pensé, bueno, ¿qué la hace a ella tan valiente? Pensé, oye, amiga, ¿estás asustada? Yo vi que ella no estaba asustada. Pensé, allí está Dios, allí mismo. Dios no es un cobarde y Él no puede usar a cobardes. Si ustedes tienen temor de testificar de su sanidad o de su salvación, Él no puede usarlo a usted. Usted no sirve. Ven, Él necesita a alguien que tenga un espinazo en ellos y que pongan y que puedan pararse firmes y decir, lo correcto está correcto y lo errado está errado. Esa es la clase de gente que él puede usar. Eso es admirado por cualquiera. Eso es admirado entre los hombres por las mujeres. No importa qué tan fea sea ella o lo que pudiera ser, él la admirará a ella si ella mantiene su lugar. No importa lo que ella sea, eso es correcto. Es admirado entre cualquiera, entre soldados, en todas partes. Es entre en el ejército de Dios. ¿Cómo es que Dios lo admira igual que David conforme a su propio corazón? Párrafo 57. Yo vi a esta vieja águila sentada allí. Pensé, yo te admiro, pero en verdad, ¿estás asustada? Pensé, tú sabes que aquí está mi rifle. Yo pudiera disparar. Yo no lo haría por nada, pero dije, ¿sabes que yo pudiera dispararte? Eso no la molestó a ella. Yo pensé, creo que averiguaré si ella salta, si sabe lo que es ese rifle. Agarré ese rifle. Cuando agarré el rifle, ella me miró así, abrió sus ojos bien grandes y me miró. Pero no estaba preocupada por mí. Parecía que esa pequeña ardilla listada la estaba fastidiando. Esa pequeña ardilla de pino. Tenía esa pequeña cola enrollada hacia arriba, haciendo cháchara, 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 cháchara. Y yo pensé, vaya, vaya, tú eres un animalito ruidoso. Y pensé, ¿por qué no estás asustada? ¿Qué te hace que no estés asustada? Párrafo 58, por último. Bueno, sucede que miré y ella se mantenía haciendo así. Ustedes saben, con sus alas. Oh, yo dije, yo ya entiendo. Ven, Dios le dio a ella dos alas. Esa es la manera provista de Dios para ella. Ella sabía que antes que yo pudiera ponerme ese rifle en mis hombros, ella estaría en esa maleza. Ven, ella sabía en dónde estaba parada, por eso no tenía temor. Y si Dios le puede dar a un águila tanto así de valor, con dos alas para volar hasta donde puede estar segura, ¿qué haría él a un hombre que está lleno con el Espíritu Santo? ¿Qué debiera hacer eso mientras que él esté presente? Yo pensé, ¡eso es correcto! Así que después de un rato ella se cansó de ver a esa pequeña ardilla de pino, o mejor dicho, de escucharla. Así que dio un gran salto, batió sus alas un par de veces y salió de los arbustos y estaba ya volando en el aire. Y entonces yo lloré. No volvió a aletear más, jamás intentó batir sus alas y alejarse. Ella simplemente fijó sus alas y cada vez que ese aire venía, ella simplemente se extendía y fijaba sus alas allí en ese aire y éste la elevaba. Yo la observé, el aire vino y la elevó, la levantó hasta que ya no se divisaba, dejando a esa pequeña ardilla de pino sentada allí maldiciendo y comportándose de la manera en que estaba. Yo pensé, así es, Señor, no un saltar aquí, ni correr aquí, unirse a la metodista, unirse a la bautista, luego regresar a esta y ser bautizada de esta manera, de esa manera, eso no es. Solo se trata de fijar sus alas de fe,
cuando los vientos del Espíritu Santo vienen, aléjense de ellos, sigan y sigan y sigan y sigan hasta desaparecer por completo. Dejando acá esta pequeña doctrina terrestre, cháchara, cháchara, cháchara. Los días de los milagros ya pasaron, cháchara, cháchara, cháchara. No hay tal cosa como la sanidad divina, cháchara, cháchara, cháchara. Usted no recibe el Espíritu Santo. Dejen eso, aléjense, sigan volando, simplemente fijen sus alas, aléjense. Cuando Dios envíe los vientos, naveguen sobre ellos. Eso es correcto. Aléjense de esta cháchara, cháchara terrestre que dice, esto no puede suceder y eso no puede suceder. Yo dije, Señor, así es. Amén, mis amados hermanas y hermanos. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 59 al 66. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 59. Así es, amigos. Dios está en su universo. Él le habla a su pueblo. ¿Ustedes creen eso? Ahora, tendremos que darnos prisa. Pudiéramos quedarnos en eso por horas. Dios está en su palabra. ¿Ustedes creen eso? Cada palabra de Dios es una simiente. Jesús así lo dijo. La palabra es una simiente. Y lo que la simiente es, producirá exactamente lo que es la simiente. Amén. En la Biblia, él fue llamado Jehová Jireh, Jehová Rafa y Jehová Bandera Nuestra. Jehová Manasés, todos esos nombres redentores, todo eso eran promesas de quien era Jehová. Cada promesa divina de Dios se cumplirá si se encuentra en el terreno correcto. Aquí está lo que sucede. Muchas veces con la gente, yo lo noto en las campañas, observando en las grabaciones y las líneas de discernimiento. Las personas están allí sentadas y parece que están a un millón de millas de lejos. Ni siquiera están pensando en algo. Ellos incluso están pensando acerca de la sanidad, pero no son sus intelectos aquí trabajando. Es su subconsciente trabajando. Su subconsciente es su alma. Párrafo 60. Ahora, no hace mucho, para mostrarles cuán perfecta es la palabra de Dios, la Biblia dice, como un hombre piensa en su corazón, entre paréntesis, ¿es correcto eso? Así es él. El antiguo incrédulo solía decir, ahora, ¿no es esa una locura? Pues no existen facultades mentales en el corazón de un hombre. Este es una pequeña bomba que bombea sangre. Él no puede pensar en su corazón. Él piensa en su cabeza. Así que la Biblia está errada según eso. El año pasado, por allí, como en enero del año pasado, entre paréntesis, ya hace 2 años, yo estaba en Chicago y un gran titular en el periódico decía, la ciencia ha encontrado, escuchen esto, la ciencia ha encontrado que en el corazón humano hay un pequeño compartimiento que no tiene ni siquiera una célula de sangre en él. No está en el animal, está solamente en el humano. Y ellos dicen, es la morada del alma. Así que entonces un hombre sí piensa desde su corazón. Amén. Dios tenía razón. Ahora, aquí vean. Aquí adentro, usted dice, ahora, déjeme ver. Sí, eso dice eso. Pero yo me pregunto si eso fue para mí. Yo no sé si eso fue así o no. Eso es razonamiento. Usted puede razonar con esto. Párrafo 61. Esa es la razón que predicadores hoy que no creen en sanidad divina, es que la salvación jamás ha bajado a su corazón, solamente está en su cabeza. Ellos han pensado por un seminario, perdón, ellos han pasado por un seminario
donde tuvieron toda la teología. Ellos debieran olvidarlo todo y seguir a Cristo. ¿Cómo pueden ustedes creer cuando no hay nada en ustedes con qué creer? Es solamente una teología mental. Recientemente tuvimos a una mujer en Louisville, Kentucky, y ella estaba cerca de nuestra iglesia allá. Una muchacha muy bonita, pero era una iglesia grande y fina, una iglesia metodista. Yo siempre pensé que la muchacha no lo tenía, que no estaba bien, pero ella se casó con un muchacho que era realmente un buen cristiano lleno del Espíritu Santo. Ellos se fueron y después que se habían casado, su padre era un diácono en esa iglesia, un hombre lleno del Espíritu. Párrafo 62. Y entonces ella anduvo vagando por allá en la región y de repente algo surgió. Y por causa de su trabajo tuvo que irse a otra ciudad. Cuando él se fue a la otra ciudad, entonces tomó un empleo allí y ella era pianista. Así que llegó a ser la pianista en esa iglesia. Y vinieron a darse cuenta que la iglesia metodista no era muy espiritual. Y se fijaron que casi todas las mujeres fumaban cigarrillos. Debería darles vergüenza. Ese es el movimiento más grande de la quinta columna que el mundo alguna vez ha tenido. Ojalá tuviera tiempo para quedarme en ello, pero los predicadores hacen eso. Miren, yo tengo mi opinión con respecto a mujeres que fuman cigarrillos. Ciertamente la tengo. Yo la tenía cuando era un muchacho y nunca la he cambiado. Oh, es la cosa más pequeña que ustedes alguna vez han hecho. Y es el daño más grande a esta nación y a la maternidad que alguna vez se ha hecho. Las estadísticas muestran que 8, creo que es el 80 o 90% de los niños que nacen, si una madre los amamanta y no les da, a no ser que ella le dé leche de vaca, recibirá el veneno de la nicotina, el bebé, y no vivirá ni 18 meses. Hablar de una quinta columna. Entre corchete, grupo de partidarios secretos de una nación enemiga dentro del país. No se preocupen de que Rusia venga acá a destruirnos. Rusia no nos va a destruir. Es nuestra podredumbre lo que nos está destruyendo. Eso es lo que es. No es el petirrojo que picotea la manzana que la daña. Es el gusano en el corazón. Eso es exactamente correcto. Así que ese es el otro lado. Estos predicadores les hablarán a ustedes acerca de eso. Pero ahora, eso es lo que ustedes necesitan hoy. Es una buena limpieza de la casa a la antigua en la iglesia, ¿correcto? Regresar a un buen avivamiento antiguo al estilo de San Pablo y al Espíritu Santo de la Biblia otra vez. Con razón estamos en la corrupción en que estamos. Ciertamente, así es. Se siente que el Espíritu Santo lo está empujando de todas maneras. Párrafo 63. Noten. Entonces todo esto. Esta muchacha, ella comenzó a fumar también. Ella comenzó a razonar, pues si las otras mujeres pueden hacerlo, ellas son de mucha estima. ¿Por qué no puedo yo hacerlo? Y empezó a fijarse en sus vecinas. Todas sus hermanas en el vecindario usaban esas ropitas escandalosas. Desde luego, ustedes saben, ustedes tienen que usarlas allá afuera cuando los hombres están volviendo de la... Ustedes saben, de las fábricas y demás, es que ustedes sencillamente tienen que salir al jardín. Ustedes no se presentan delante de los hombres de esa manera. Ustedes no se presentan delante de Dios de esa manera. Ustedes lo están haciendo es para presentarse delante de los hombres. Y ustedes, madres, que permiten que sus hijas hagan eso,
Ustedes deberían tener un buen tiempo de estimulación posterior del protoplasma chapada a la antigua. Eso es exactamente correcto. Párrafo 64. Lo que necesitamos hoy en día son unas buenas madres chapadas a la antigua. Que yo dije que tengo dos hijas. Puede que ellas se acuesten allá en la playa. Una de ellas en una ocasión también, para obtener un bronceado. Ellas obtendrán un bronceado, pero no será de ese sol allá afuera. Será con el hijo del señor Branham, con una tabla de un barril tan pronto que yo las pueda alcanzar. Ellas obtendrán un bronceado, efectivamente. Eso es correcto. Y además será el hijo de mi padre haciéndolo. Sí, señor. Es una vergüenza cómo ustedes bajaron la guardia. Ustedes metodistas, bautistas y los pentecostales también, ¿cierto? Solía ser incorrecto en la iglesia, pero ahora, el diablo pudiera haber pasado de moda, pero él no cerró su negocio. Yo les diré eso a ustedes ahora. ¡Aleluya! Me siento religioso. Permítanme decirles, hermanos, lo que necesitamos hoy es tomar el fuego del horno a la antigua y ponerlo en el altar otra vez. Llevarlo allá a los corazones de la gente y comenzar el avivamiento. Si era incorrecto en aquel entonces, es incorrecto hoy. ¿Correcto? Párrafo 65. Noten, allí ella empezó a usar esa ropita. Su esposo le dijo, querida, yo no creo. Ahora, ella dijo, mira, si Susie y ella y todas ellas pueden usarlas, ¿por qué no puedo yo? Vean, en lo profundo de su alma le decían, eso está mal. La conciencia les dirá a ustedes eso. Pero, ¿qué hizo ella? Ella se fue al intelecto, al razonamiento. Pues bien, si las demás pueden hacerlo, ¿por qué no puedo yo hacerlo? Ellas son de buena estima, todas son cristianas, ellas van a la iglesia. ¿Por qué no puedo yo hacerlo si ellas lo hacen? Párrafo 66. Ahora, vean ustedes. La Biblia nos manda a derribar el razonamiento, ¿ven? Allí es donde los predicadores no creen en sanidad divina. Allí es donde la gente no cree en lo sobrenatural. Lo único que tienen es un razonamiento intelectual. Escuchen, esta alma aquí adentro es Dios y Dios concordará con su palabra cada vez. Él no razonará, él la creerá. Amén. Y cuando usted lo cree desde su corazón, la Biblia dice, usted lo tendrá. Ese es el problema. Usted está tratando de hacer que el razonamiento lo acepte, cuando es más bien su corazón que tiene que aceptarlo. Y de repente, ella comenzó a... Un pequeño pico de oro se mudó al vecindario con un barril de grasa sobre su cabello, casi. Él empezó a darle un beso de buenas noches en la cerca de atrás. Un pequeño... amorío. Y de repente, usted sabe, ella abandonó al pobre Juan, huyó y se casó con este pico de oro. No habían vivido juntos sino solo un tiempecito, cuando él encontró a una muchachita más bonita que ella. Así que ella debió haber tenido suficiente sentido para saber eso. Él se fue y la abandonó. Y ella se casó con otro. Entonces, él se fue y la abandonó. Luego, ella tuvo un esposo de hecho. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Amén, hermana. Dios les bendiga. Estamos lecturando. Muéstranos al Padre y nos bastará. Continúe, hermana Edí, a partir de los párrafos 67 al 74. Amén. Continuamos con el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará.
del 22 de abril de 1956, párrafo 67. Pero ustedes saben, la Biblia dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Muerte significa separación. Ella simplemente siguió alejándose de ello, más y más. Y eso alejándose de ella. ¿Ven? La primera vez que ella comenzó a fumar, ella debió haber sabido. El alma le dijo, eso está mal. El razonamiento le dijo, pero el resto de ella lo pueden hacer. ¿Por qué no puedo yo? Cuando ella se ponía esas ropitas impías, la naturaleza misma le decía a ella que eso estaba errado. Pero ella decía, si las demás lo pueden hacer, ¿por qué no puedo yo? ¿Pueden ver a dónde han llegado nuestras mujeres americanas? 68. Yo me sentí tan mal allá en San Angelo. No hace mucho, allá en Roma, ellos tenían un letrero allí que decía, mujeres americanas, por favor, pónganse ropa antes de venir para respetar a los muertos. Y eso en un lugar como Roma. Debería darles vergüenza. Puede que yo las esté quemando, pero mi mamá solía decirme, cuando yo tomaba aceite de ricino, hasta el día de hoy yo todavía no puedo soportar esa cosa. Todos los sábados por la noche tomábamos un baño en una vieja tina de cedro. Y luego teníamos que tomar una dosis de aceite de ricino. Nosotros no teníamos la clase correcta de comida para comer y demás. Así que ella, yo le decía, mamá, yo no lo soporto. Yo me aguantaba la nariz y me daban ganas de vomitar. Yo decía, eso me pone tan enfermo. Y me decía, si no te enferma, no te hará ningún bien. Así que tal vez yo intentaré la misma cosa aquí, ¿ven? Si esto les enferma, entonces quizás les revuelva sus órganos espirituales, su gastronomía, de manera que ustedes puedan digerir una buena cena del Espíritu Santo de vez en cuando. 69. Fíjense, déjenme decirles. Entonces esta mujer, al poco tiempo, ella llegó al punto donde se enfermó. Ella lo pospuso por un rato y finalmente fue al doctor. Hermano, eso lo alcanzará usted tan cierto como cualquier cosa. Ellos descubrieron que ella tenía una malignidad avanzada. No había nada que hacer sino morir. El pastor de nuestra iglesia, el reverendo Orman Neville, de la iglesia metodista, él fue a visitar a la mujer. Él dijo, yo iré a visitarla. Porque yo sé que el hermano Branham conoce a su papá y yo pienso que él la conoce a ella y yo sé que ella está viviendo allá en esa clase de vida. Dijo, voy a visitarla para hacer que se enmiende, dijo, porque eso es lo que él le diría a ella tan pronto llegara allí y le preguntaré si ella quiere que yo vaya. Ella caminó allí y él dijo, siendo que nosotros pertenecemos a la misma iglesia, señora, yo vine a hablar con usted. Ella dijo, muy bien, ¿de qué se trata, señor? Y él le dijo a ella quién era él. Dijo, tu padre y yo somos muy buenos amigos. Nosotros dos allá y el pastor, nosotros fuimos juntos al colegio. Asbury dijo, somos muy amigos, muy buenos amigos. Dijo, solo quiero preguntarte algo. Dijo, ¿no quieres tú enmendar tu vida y volver a Cristo? Ella dijo, ¿qué? Dijo, enmendar tu vida y volver a Cristo. Pues, dijo ella, yo soy tan buena como usted. Él dijo, esa no es la pregunta. ¿No quieres tú enmendar tu vida? Ella dijo, yo pertenezco a la iglesia y he pertenecido desde niña. Yo estaba registrada desde la cuna y yo soy una cristiana. He sido una cristiana y cuando muera iré al cielo. Ella realmente creerá eso, razonando. Y ella dijo, yo soy tan buena como usted lo es. Él dijo, ¿tú conoces al hermano Branham? Ella dijo, he oído acerca de él. Dijo, yo quiero que él venga a visitarte. Y dijo, yo sé que tan pronto él venga, él te va a llamar la atención a eso. Dijo, ¿qué cosa? Dijo, señora,
esta cosa que está aquí, esta cajetilla de cigarrillos, ¿qué acerca de eso? Ella dijo, pues, tú fanático, me imagino que tú piensas que eso es malo. Él dijo, yo sé que es malo. Ella dijo, yo nunca lo mandé a buscar a usted a que viniera. Él dijo, espera un momento, señora, dijo. ¿Qué de ese esposo de hecho? 72. Ella dijo, la puerta por la que usted entró está lista para que usted salga. Si yo quisiera que alguien me hablara, que tuviera un buen sentido, yo lo mandaría a buscar y no a usted. Dijo, muy bien, señora, solo recuerde eso. Él regresó y me contó cuando yo llegué. Él dijo, yo quería que usted vaya allá. Yo dije, solo mírala a ella en el fin. Cuando ella empezó a morir, su pastor descarriado, parado allí afuera, le dejó pasar semejante cosa, sin decirle la verdad. Ellos estaban todos en el cuarto y de repente sus intelectos comenzaron a fallarle, comenzaron a hacerse pedazos. Ella no podía pensar. 73. Ahora, el alma que pecare morirá. ¿Es correcto eso? Eso quiere decir separarse. Muerte significa separación. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No puede morir, ¿ven? Pero cuando usted contrista esa alma, esta se aparta de usted. Se había apartado de ella por completo. No le hablaba más. Pero cuando sus intelectos comenzaron a fallarle, entonces ya no quedaba nada aquí adentro. Pero el alma tenía que volver. Bueno, ¿en qué condición estaba? ¿Ven? Cuando ésta se acercó, empezó a reprenderla por la vida que ella había vivido. Ella dijo, oh Dios, estoy perdida. Entonces el pastor dijo, oh, pues mira, no te pongas histérica. Ella dijo, yo no estoy histérica. Dijo, vayan a buscar al hermano Neville rápidamente. Dijo, mira, 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 pues yo llamaré al médico residente. Y el doctor vino y le puso una inyección. Y ella dijo, estoy perdida, póngale otra, doctor. Yo estoy perdida. Y la aguja hipodérmica detuvo la confesión. Pero esa alma que ella contristó, ella tendrá que ser atormentada con ella mientras que dure la eternidad. ¿Ven? Tengan cuidado. Tomen la palabra de Dios. Dios está en su palabra, no en la teología de algún hombre, sino en su palabra. ¿Ustedes lo creen? Párrafo 74. Dios está en su Hijo. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen que Dios está en el universo? ¿Creen que Dios está en su palabra? Ahora, Dios está en su Hijo. Ahora, avanzaremos rápidamente. Dios está en su Hijo. Ahora, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará. Continúa, hermana Erika, en los párrafos 75 al 82. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 75. Aquí recientemente una mujer que pertenecía a cierta iglesia. No estoy haciendo comentarios de mal gusto, es de la ciencia cristiana, pero no es mi intención hacerle daño. Yo no hablo de la religión de nadie, pero miren, esa mujer me dijo, ella dijo, reverente Braja, hay una falta que usted tiene que no debería hacer. Y yo dije, ¿qué? Ella dijo, usted alardea demasiado de Jesús. Yo dije, yo no podría alardear lo suficiente de él. Ella dijo, usted pone demasiado énfasis sobre él siendo deidad. Yo dije, es que él era deidad. Él era Dios. Ella dijo, oh, reverendo Branham, dijo, seguramente un hombre del calibre suyo debería tener mejor conocimiento. Yo dije, no, señora, yo no tengo mejor conocimiento. Yo espero no tener nunca un mejor conocimiento. Si lo hago, entonces habré perdido la mente. Ella dijo, ¿me quiere usted decir que él era divino?
Yo dije, él era divino. Ella dijo, él no pudiera ser divino. Yo dije, él era divino. Ella dijo, oh, él era un gran maestro. Él era un profeta. Párrafo 76. Yo dije, sí, él solo fue un profeta y un gran maestro. Entonces yo estoy perdido y todo el mundo está perdido. Esa sangre no fue nada sino la sangre del Dios Todopoderoso. Él era divino. Ella dijo, si yo le demuestro a usted por la Biblia que él no era divino, ¿lo aceptará usted? Yo dije, si la palabra de Dios dice que él no era divino, entonces yo me retractaré de todo lo que dije. Dijo, se lo probaré a usted. Yo dije, muy bien. Ella dijo, en San Juan capítulo 11, sí. Dijo, cuando él iba a la tumba de Lázaro, yo dije, sí. La Biblia dice que él lloró. Pues yo dije, ¿qué tiene que ver eso en el asunto? Dijo, eso probó que él no era divino. ¿Cómo podría un hombre divino llorar? Dijo, él no puede ser divino porque él lloró. Yo dije, usted falla en verlo, señora. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él fue un hombre, Dios. Él fue Emmanuel. Dios estaba en él. Dijo, no, él no pudiera hacerlo y llorar. Párrafo 77. Yo dije, señora, yo quiero preguntarle algo. Dije, él era un hombre cuando él fue a ese sepulcro llorando. Pero cuando él se paró allí y enderezó esos pequeños hombros encorvados, un hombre de 30 años con apariencia de 50 años. Ellos dijeron, no había hermosura para que nosotros le deseáramos. Él echó esos pequeños hombros hacia atrás y dijo, yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente un hombre. Él sí lloró como un hombre, pero cuando él enderezó esos pequeños hombros y le habló a un hombre que había estado muerto por 4 días, la corrupción en su cuerpo, entonces la corrupción reconoció a su maestro, el alma a su creador, y un hombre que había estado muerto por 4 días se paró en el suelo y volvió a vivir. Eso era más que solo un hombre, eso era más que un hombre. Eso era Dios en su Hijo. Párrafo 48. Cuando él bajó del monte esa noche, hambriento, mirando alrededor en ese árbol, en busca de alguna fruta y no pudo encontrar ninguna, él estaba hambriento como hombre. Eso es correcto. Él era un hombre en ese momento. Pero cuando él tomó 5 panes y 2 pececitos y alimentó a 5,000, eso era más que un hombre. Eso era Dios en su Hijo, ciertamente. Él era un hombre. Cuando se acostó allá en esa pequeña barca aquella noche, la cual parecía un tapón de botella, zarandeando, y él tan cansado, virtud había salido de él, a tal grado que las olas no lo despertaron. 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían, estando él acostado allí atrás, allí en ese barco, y este cabeceaba por todos lados y él acostado sobre una almohada. Ese era un hombre acostado allí, seguro. Pero cuando él despertó, puso sus pies sobre la caldera del barco, miró hacia arriba y dijo, callá, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron a él. Ese era más que un hombre. Ese era el divino y santo Dios, Jehová, hablando a través de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Correcto? Párrafo 79. Cuando él murió en la cruz, clamando por misericordia, ese era un hombre, ese era un hombre cuando él murió. Pero cuando él rompió los sellos en la mañana de Pascua y se levantó, él probó que él era Dios cuando él se levantó del sepulcro. Uno de los poetas dijo, viviendo él me amó, muriendo él me salvó. Sepultado él llevó lejos mis pecados. Resucitando él me justificó gratuitamente por siempre. Y algún día él viene. ¡Oh, glorioso día! Dios estaba en su Hijo. ¿Ustedes lo creen? Seguro, Él estaba. Dios está en su universo. Perdón. Dios está en su palabra. Dios está en su Hijo. Ahora, Dios está en su pueblo también. ¿Amén? ¿Ustedes lo creen?
párrafo 80. Un grupito de cobardes que doblando la esquina se encerraron en un aposanto alto, habían estado con él por 3 años y 6 meses. Cuando ellos subieron allí, tenían miedo de los judíos. Jesús les había dijo, todavía un poquito y el mundo no me verá más. No obstante, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Párrafo 81. Y cuando ellos se acercaron y esperaban por la promesa, ellos eran un montón de cobardes. Ellos tenían a Dios por fuera, conocían todos los credos y las formas del entorno. Pero de repente Dios descendió como un viento recio y fuerte y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Algo aconteció. Salieron por las puertas y las ventanas a la calle, tabaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo. Ellos fueron alrededor de la región, sanando sus enfermos y resucitando los muertos y echando fuera demonios. Y señales y maravillas empezaron a seguirlos. Y un Dios viviente, el Rey de Israel, estaba en su pueblo, en la tienda. Amén. Dios le bendiga, hermano. Sí, continúa, hermana. Dios le bendiga. Le falta el 82. Dios está en su pueblo, mostrándose él mismo vivo. Dios está aquí en esta tarde. Dios está en su pueblo. ¿Lo creen ustedes? Claro que sí. ¿Está él en su universo? ¿Está él en su palabra? ¿Está él en su hijo? Y él está en su pueblo. ¿Saben ustedes qué? La Biblia dice que ustedes son dioses porque Dios son una parte de Dios. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Cuando la teología de ustedes es abandonada, todas sus cosas mentales aquí no están mirando otra cosa sino la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo baja aquí para darte testimonio. Usted es una parte de Dios. Yo soy una parte de Charles Branham porque soy su hijo. Usted es una parte de Dios porque usted es su hijo, nacido de su espíritu, lavado de sangre. Aleluya, sí. Usted es una parte de él y usted llega a ser un creador. ¿Saben eso? ¿Sabían ustedes? Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará. Voy a continuar con el párrafo 83 al 87. Déjenme darles un poco de luz solo en un minuto ahora, solo por unos cuantos minutos ahora antes que comencemos la línea de oración. Usted es un creador, usted mismo, un creador miniatura. Escuchen, ¿alguna vez se ha encontrado usted con gente que era gente amable? Aunque usted casi no podía estar cerca de ellos, casi había algo acerca de ellos que ustedes sencillamente no podían soportar. ¿Alguna vez se ha encontrado usted con gente con las cuales usted sencillamente le gusta estar? ¿Se ha encontrado usted alguna vez con ese tipo de gente? Esa es la atmósfera que ellos mismos crean. Y permítanme decirles hoy, mis queridos amigos, la cosa más grande que existe de este lado del cielo es el AMOR, amor. Divino, Dios es amor. Ustedes leen en el libro de cuando el maníaco salió corriendo a meterse en la plataforma aquella noche. Yo no odié al hombre. Yo lo amé. Sí, sentí lástima por él. Eso fue lo que lo derrotó a él en la plataforma. Eso fue lo que derrotó a aquellos hechiceros parados allí ese día. Seres humanos con raciocinio por lo que Dios murió. Parados allí tratando de lanzar hechizos sobre mí, brujos así, parados allí ante él y verlos caer al suelo, agachar sus cabezas así y entregar sus corazones a Cristo. Fue amor lo que lo logró. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Aún el amor filio hará que una madre salte a través de un fuego para agarrar a su bebé que se está quemando. Ella no pensará en sí misma. Párrafo 84. Recuerdo una mujer en una ocasión parada. Una jovencita había estado allá en el colegio y regresó. Y cuando volvió, ella estaba parada afuera junto a la estación del tren. El tren llegó y todos estaban gritando, ¡hurra! Y ella traía a una amiga
petulante junto con ella de la escuela, y su madre estaba parada allí afuera, y la jovencita petulante dijo: «Oye, ¿quién es esa miserable de aspecto horrible allí? Mira cómo se ve». Párrafo 85. Y la muchacha, siendo un poquito más inteligente, lo que ella había aprendido en la escuela, ella se avergonzó de su madre, y cuando ella bajó del andén, su madre dijo: «Querida, estoy contenta de verte». Ella volteó su espalda y se alejó porque su amiguita había hecho eso. Resultó ser que el maquinista conocía la historia. Él dijo: «Ven acá, muchacha». Él la agarró a ella por el hombro y dijo: «¿No te avergüenzas de ti misma negando a tu propia madre?». Ella dijo: «Yo no la conozco». Porque ella dijo: «Marta, ¿es esta tu mamá?». Dijo: «No, yo ni siquiera la conozco a ella». Párrafo 86. El maquinista dijo: «Avergüénzate de ti misma». Dijo: «Mira esto, muchacha, yo quiero decirte algo». Y la multitud empezó a escuchar. Dijo: «Hoy tú eres una mujer hermosa, eso es correcto». Dijo: «Tú lo eres». Pero dijo: «Tu madre era mucho más hermosa de lo que tú eres o de lo que tú alguna vez serás». Y dijo: «Un día cuando ella estaba afuera en el patio de atrás, colgando la ropa, dijo, yo vivía en la misma cuadra». Y dijo, la casa cogió fuego. Tú eras una bebita en el piso de arriba en la cuna. Y cuando el camión de los bomberos vino y la madre lo vio detenerse enfrente de su casa, pues los vecinos habían llamado, ella entró, pero las escaleras estaban a punto de desplomarse. Él dijo, esa madre, sin pensar en sí misma, saltó a través de esas llamas y el bombero tratando de agarrarla, pero ella pasó entre las llamas de todos modos. Y ella entró corriendo allí y te agarró de la cama. Se arrancó la ropa que ella tenía en su cuerpo y los enrolló alrededor de tu rostro y demás. Y ella se enfrentó de nuevo a esa llamarada de fuego y salió. Dijo, eso lo quemó. La chamuscó a ella. La arrugó toda. Y hoy tú eres bonita y ella queda fea. ¿Y me quieres tú decir que tú negarías a esa mujer que salvó tu vida y tu belleza y que ahora tú te avergüenzas de tu madre? ¿Y qué harías eso? Párrafo 87, por último. Cuando me contaron la historia, yo pensé, oh Dios, ¿cómo pudiera yo, aunque la antigua cruz escabrosa tan despreciada por el mundo? Cuando yo veo que Cristo se hizo pecado para que yo, por medio de su justicia, pudiera llegar a ser parte de Él. No me importa que me llamen santo orador, no me importa que me llamen sanador divino. Lo que ellos quieran, Él bajó y fue hecho feo y pecaminoso para que por su justicia yo pudiera tener un lugar en el cielo y derecho de ser el Hijo del Dios viviente y de creer en Él. ¿Cómo es que Él llegó a ser yo para que yo, por medio de su gracia, pudiera llegar a ser Él? Él ocupó mi lugar como un pecador para que yo, como un pecador, pudiera tomar su lugar en justicia. ¿Cómo pudiéramos nosotros negarlo a Él? Seguro. Amén, mis hermanos. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 88 al 92. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje: muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 88. Cree amor a su alrededor. ¿Quién pudiera negar un amor tan grande? Escuchen un momento lo grande que es el amor. El amor conquistará donde el odio y la malicia y el credo debate y discusión ahuyentará. El amor conquistará. Quiero decirles algo ahora. Miren, les daré algo de mi corazón, de mi experiencia personal, solo un minuto o dos, y luego vamos a comenzar la línea de oración. Tenemos solo como tal vez 6 u 8 minutos. Miren solo un momento. Hace unos días, yo le estaba mostrando a alguien. La casa había estado llena todo el día. Había gente en todo lado. Los niños ni siquiera pudieron comer ni nada. Finalmente, ya cuando la casa estaba vacía y alguien vino e hizo que la gente se fuera,
pues venían no de un solo lugar, sino de todo el mundo. Había letreros en los portones y en todas partes: no entre. Pero ellos venían de todas maneras. Uno no los puede culpar. Ellos son seres humanos deseando ayuda. Yo no estoy allá sino solo unas pocas horas a la vez. Mi familia es extraña para mí, casi. Párrafo 89. Yo entré y allí estaba parada mi querida esposa en un rincón llorando. Allí estaba Sara y Rebeca peleándose por unos juguetes en el otro cuarto. El pequeño José gritando a voz en cuello. El último se había ido, Billy, y ellos habían llegado y los habían hecho salir a todos. El hermano Wood y mis vecinos y ellos. Así que yo me senté allí. Pensé, pues, ellos estaban todos nerviosos y molestos. Pensé, Padre Celestial, tenemos que hacer esta situación aquí diferente. Entonces me acerqué y ella dijo, Billy, cariño, ¿qué voy a hacer? Dijo, me estoy volviendo loca. Todo el día ese alboroto y todos aquí, gente diciendo, si usted no viene a esta ciudad, ellos ya lo tienen anunciado y usted va a ser maldecido por Dios si no viene. Yo dije, cariño, esos son fanáticos. Si Dios quiere que yo vaya a alguna parte, Él me lo dirá. Y dije, yo estoy bien con Él. Y dije, si Él quiere que yo vaya, no le hagas caso a esas cosas. Yo dije, en todo tenemos fanatismo. Y diciendo esto, aquello y lo otro. Párrafo 90. Y ella estaba llorando. Y yo empecé a hablarle. Dije, pero sabes, cariño, yo vi el vestido más bonito en una cierta ciudad. Tú sabes. Y de repente ella estaba pelando papas. Ella se tranquilizó. Cuando ella se tranquilizó, los niños se tranquilizaron. José se tranquilizó. ¿Ven? Ustedes tienen que cambiar la situación. Ustedes pueden hacerlo. Permítanme decirles algo. Este es un pequeño testimonio. Ustedes tal vez me juzguen mal después de esto. Cuando yo era guardabosques, esto me sucedió muchas veces. Ustedes me han oído hablar acerca de estar en las montañas, ¿ven? Allá en las montañas entre la vida silvestre. Ahora, hay algo respecto a eso. Vean, ustedes tienen que conocer al Creador. Párrafo 91. Ahora, los animales salvajes les harán daño a usted si usted les tiene miedo. Pero si usted no les tiene miedo y usted los ama, ellos no le harán daño. Y miren, ustedes no pueden manufacturarlo. Ustedes verdaderamente tienen que ser sinceros. Yo he caminado cara a cara con osos pardos, leones africanos y de todo, ¿ven? Eso es correcto. Ellos no les harán daño a ustedes si ustedes no les tienen miedo. Pero existe algo con respecto a usted. Su cuerpo produce sus nervios producen un olor. ¿Han visto ustedes a un perro? Él hará entre corchete, el hermano Branja imite olfatear. No intenten usted engañarlo. Él sabe si usted tiene miedo o no. Él lo sabe. Si usted tiene miedo, él lo morderá. Si usted no le tiene miedo, yo todavía no he visto uno solo. Cuando me acerco y los acaricio y sigo caminando por el jardín, ¿ven? Si uno no les tiene miedo, ellos lo saben. Párrafo 92. Cierto día yo me encontraba al pie de la montaña, soltando unos peces. Yo estaba trabajando en la conservación. Nosotros debemos cargar una pistola, pero yo no quise ninguna pistola. Yo le hablaba al hombre. Yo creo que, a fin de cuentas, eso haría de él un mejor hombre que si yo lo arrestara. Así que entonces fui allá para soltar unos peces. Y me acordé
al otro lado de la montaña, yo tenía un viejo amigo allá que estaba muriendo o que estaba muy enfermo. Yo pensé, iré a verlo. Cerré la puerta de la camioneta y comencé a caminar a través del campo. Lo atravesé caminando. No es como aquí, solo hay unos pequeños arbustos allí en el campo. Y cuando salí allí y llegué al centro del campo, detrás de esos arbustos, yo me di cuenta, pero allí... Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Hermana Edith, Dios le bendiga, continúe a través de los párrafos 93 al 97. Amén, continuando con el mensaje, muéstranos al Padre y nos bastará. Párrafo 93. Como unas 6 semanas antes, un enorme toro, Durban, había matado a un hombre de color allí. Él es un asesino de cuernos largos. En la granja de Burr, él lo mató. Así que esto era en otra granja. Ellos lo habían vendido, pero él era un toro de raza fina. Pero cuando él estaba, ese toro se levantó ahí en el campo. Yo olvidé que él estaba allí. Y allí estaba él, no a más de 20 espacios de mí. Él se levantó y me miró, dejó escapar un ruido y puso esos cuernos en el suelo. Así, yo miré atrás hacia la cerca. Yo no le podía ganar. No había árbol a donde subirme. ¿Qué podía hacer? Yo estaba en el mismo sitio como estaba con aquel maníaco que ustedes estaban leyendo en el libro. ¿Qué podía hacer? 94. Ahora escuchen. Ustedes no pueden manufacturarlo. Eso tiene que suceder. Ahora escuchen con atención. Pero de alguna manera u otra, algo sucedió en mi corazón. En vez de tener miedo, yo lo amé. Eso suena juvenil, pero eso es la verdad. Yo pensé, pobre animal, él simplemente estaba durmiendo y yo lo molesté. Y ahí venía él, bajando sus cuernos así, y él golpeó en sus rodillas. Bajó los cuernos otra vez, torciendo su cola, y ahí venía. Bueno, en lugar de tener miedo, yo no tenía más miedo de ese toro del que tengo de mis hermanos sentados aquí en la plataforma. Él venía directo a... Si ustedes pudieran captar eso, ojalá yo pudiera vivir en eso todo el tiempo. 95. Pero ahí venía él. Él venía directamente hacia mí y yo dije, mira, siento haberte molestado. Tú eres una creación de Dios. Yo soy un siervo del Creador. Jesús, yo voy en camino a visitar a su siervo que está enfermo. Yo debo ir a orar por él. Siento mucho haberte molestado. Ahora, en el nombre de Jesucristo, regresa y échate. Yo no te molestaré. Seguiré mi camino. Y ese toro con su cabeza agachada, allí venía él haciendo una embestida. Bueno, nosotros tendremos que encontrarnos. Yo no sé qué piensen ustedes de esto, pero yo solamente puedo decir la verdad. Ese toro llegó a unos 5 pies de mí, así como, y yo de verdad no tuve miedo. Pensé, pobre animal, siento mucho haberte molestado. Yo entré a su terreno y él corrió directo hacia mí y se detuvo y se veía tan agotado. Él miró hacia acá, miró hacia allá, dio la vuelta y caminó hacia allá y se echó. Yo me quedé parado allí, pasé al lado de él, como a 5 pies de él así. Él me miró, caminé hacia allá y llegué hasta la cerca. Entonces comencé a temblar. ¿Qué fue? Dios. Él me hubiera matado. El mismo Dios que pudo detener a un león, que envió ese ángel de fuego, esa luz que estuvo allí entre Daniel, el animal le tuvo miedo a la luz. Allí, ese ángel parado allí, seguro, ¿qué sucedió? El león fue y se echó. El mismo Dios que vivió en el día de Daniel es el mismo Dios hoy. Él pudo detener a un león, pudo detener al toro.
96. Mi césped estaba creciendo en el patio el verano pasado. Yo estaba cortando el césped allá afuera y tenía que cortar un poco y luego cambiarme mis overoles, entrar para orar por los enfermos y salir otra vez. El césped crecía en el patio de enfrente antes que yo pudiera llegar al de atrás. Ahora escuchen. Yo volví al patio de atrás. Me quité la camisa, pues no había nadie allí. Esto fue allá detrás de la casa y yo estaba empujando la máquina lo más fuerte que podía. Y esta era una máquina cortadora de césped eléctrica. Y hacía bam, bam, bam. Yo olvidé que en un rincón había un nido grande de avispas y golpeé eso con esta cortadora de césped. Y en cuestión de un minuto, yo estaba todo cubierto de grande. Ustedes saben cómo son los avispones. Son unas avispas bien grandes. Ellas lo pueden matar a uno. Párrafo 97. Y allí estaba yo sin camisa y cubierto de avispas hacia alrededor. Ahora en vez, algo volvió a suceder. En vez de tener miedo, yo no tuve miedo. Y pensé, ahora, yo las molesté. ¿No es eso una vergüenza? Dije, ahora, pequeñas criaturas de Dios, yo soy un siervo de Dios, estoy cortando este césped, tengo que apresurarme porque los hijos de Dios enfermos están llegando para que se ore por ellos y tengo que darme prisa. Siento haberlas molestado, lo siento. Ahora, en el nombre de Jesús, regresen a su nido, yo no las molestaré. Y Dios, quien es mi juez solemne, con esta Biblia puesta aquí, esas avispas dieron vueltas alrededor de mí. Yo simplemente me quedé parado allí. Ellas formaron una fila así y regresaron directo al nido y eso fue todo. Lo he visto suceder muchas veces. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 98 al 103. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, muéstranos el Padre y nos bastará. Párrafo 98. Aquí, leo en Génesis. Ellos están sentados justo atrás, detrás de mí en ese momento. Ellos son como ministros estudiantes. Ellos estaban sentados en el porche el verano pasado. Luego terminaremos. Eran como las 10 de la mañana. ¿No es así, muchachos? Como a las 10 de la mañana, sentados allí, yo les estaba hablando a ellos acerca de una muchacha de color. Su fotografía está en el periódico. Ella tomó a su bebé, una mujer de hermoso aspecto, y tomó a su bebé y lo asfixió en una sábana y lo llevó al puente en un taxi y lo dejó caer al agua. La atraparon. Y yo dije, esa no es una verdadera madre, esa es una mujer, no es una madre. Una madre no haría eso. Y ahí vino el lechero a traer leche. El señor Wood, entre paréntesis, él estará conmigo en la próxima reunión. Su esposa es veterinaria. Su hijo había estado lisiado con una pierna escogida. Él era testigo de Jehová y ella era metodista. Ellos lo trajeron a la reunión. Estaban sentados bien atrás. Cientos. Había miles de personas allí. ¿Cómo se llamaba eso? Paul. ¿Dónde? No, ¿dónde David Wood fue sanado? No, es allá donde está ese gran lago. Oh, en unos instantes lo recordaré. Como sea, es allá en los Great Lakes. Y él estaba sentado bien atrás en la reunión. Y el Espíritu Santo vino y dijo, usted es contratista, es testigo de Jehová, su esposa allí es metodista, ella tiene un tumor que le sobresale. Usted tiene un hijo con usted que tiene una pierna encogida debido al polio. Pero así dice el Señor, ustedes son sanados, ¿ven? Párrafo 98. Y ella se quedó sentada allí un ratito. Ellos empezaron a mirar. Ella dijo, van a su esposo. Entre paréntesis, si están en la próxima reunión, óiganla testificar. Dijo, mira aquí, dijo, David, ponte de pie. Y allí estaba él tan normal. Él es el amigo de mi hijo aquí ahora. Así que él dejó su trabajo como contratista. Ella dejó el suyo de veterinaria. Se mudaron para acá y viven como vecinos al lado de mi casa.
ellos estaban parados en el patio, y Jenny y Leo, y por el camino venía una zarigüeña. Ustedes tienen zarigüeña por aquí, ¿no es cierto? Zarigüeña. Ahora, cualquiera que conoce de conversación sabe que la zarigüeña es ciega de día. Ella es rondadora nocturna. Allí viene ella por el camino. Pasó 3 o 4 casas que no tenían cercas. Cruzó exactamente en la mía que no tenía cerca, un muro de piedra, y venía directamente a encontrarse conmigo. Yo dije, ahí viene una zarigüeña. Ella tiene rabia. Dije, vale más que vaya a detenerla. Párrafo 100. El señor Wood había estado rastrillando en el patio, así que agarré el rastrillo y lo coloqué encima de ella. Llamé a Jenny y a Leo allí, y todos ellos salieron y estaban mirando a la zarigüeña. Yo dije, mírenla. Y sucede que me fijé bien y ella no tenía rabia, pero su hombro izquierdo aquí estaba todo mordido. Los perros la habían agarrado. Ahora, esto es desagradable para decirlo, pero tenía gangrena y le había caído gusano y esa pata estaba hecha pedazo y la arrastraba así. Yo dije, miren ese pobre animal. Dije, eso es lo que está causando que ella esté en esta condición. Generalmente ellas se hacen la muerta cuando uno las toca, pero ella estaba luchando para levantarse de allí. Y mientras me fijé, ahora solamente hay 2 animales que tienen bolsas, el canguro y la zarigüeña, donde cargan a sus crías. Y sus nervios se desprendieron y esa pequeña bolsa se abrió. Y ella tenía 9 pequeñitas desnudas, como así de largo, pequeña zarigüeña. Y yo dije, miren eso, muchachos, dije, vengan acá. Esa zarigüeña es más madre que aquella muchacha de color. Yo dije, aquella muchacha de color con un bebé saludable, ella ahogó a ese bebé para seguir andando de acá para allá. Y esta madre zarigüeña tiene aproximadamente 20 minutos más o media hora como máximo de vida. Y ella pasará esos 20 minutos luchando por sus bebés. Sí, señor. Yo dije, Dios está con esa zarigüeña. Dije, miren allí, ¿no es eso tremendo? Párrafo 101. Entonces la levanté y todos ellos salieron allí, la miraron y tan pronto como la levanté, ella salió directo hacia mi puerta. Y cuando llegó justo enfrente de mí, de mi puerta, allí bajo ese sol caliente en julio, ella se agotó y cayó. El señor Wood dijo, hasta allí llegó. Yo dije, sí, creo que murió. Dije, qué vergüenza. Subió allí, ella estaba así, relajada, y las pequeñas crías estaban amamantando de ella. Y yo la movía con el palo. Dije, ¿será que está muerta? Y la empujé. Dije, sí. Miren, esa pata estirada hacia atrás de esa manera. Dije, qué lástima, esa pobre madre, ¿cómo es que ella quería vivir por esas crías? Párrafo 102. Y yo miré las pequeñas crías jalando y amamantándose, unos animalitos pequeñitos, desnudos como así. Y dije, ¿no es eso una lástima? Y la empujé. Yo dije, ella está viva, mírala, se la ve una sonrisa en la carita. Yo dije, creo que está viva. Párrafo 103. Y la señora Wood dijo, bueno, hermano Braham, dijo, ahora lo que hay que hacer, dijo, solo tome una, vaya y mátela, y agarra esos animalitos y mátelos. Dijo, porque usted no puede criarlos. Ellos tienen la boquita redonda y simplemente esa leche de la madre y ella muerta, dijo, ellos tendrán una muerte horrible. Yo dije, pero yo no puedo hacer eso. Y ellos dijeron, pues bueno, entonces deje que Van lo haga. Yo dije, no, yo sinceramente no puedo hacerlo. Dije, piensen, esa pobre madre luchando por sus bebés, deseando vivir. Y ella dijo, bueno, dijo, usted es un cazador, vaya y busque una de sus armas y mátelo. Si usted no quiere, ella quería que yo la arrojara al suelo y las matara. Y yo dije, yo soy cazador, pero no soy un asesino. Dije, yo no puedo matarlos. Ella dijo, bueno, ¿usted me quiere decir que va a dejarlos tirados allí y que mueran de esa manera? Desde luego, la mujer tenía razón. Yo dije, hermana Wood, yo le tengo mucha estima a usted como mi hermana cristiana, pero yo no quiero matarla y no quiero que más nadie la mate. Ella dijo, bueno, hermana Blanca, usted está haciendo mal, hijo.
Ella dijo, esa zarigüeña dijo, esos pobres animalitos morirán tirados allí. ¿Y qué muerte tan horrible tendrán? Yo dije, eso puede que sea cierto, pero yo sencillamente no puedo matarlo. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura y agradecidos a todos, a Dios también, ¿no? Lo primero es a Dios, vuestro agradecimiento por habernos permitido entrar en este compañerismo tan glorioso. Si el día de mañana nos da salud y vida, continuaremos con este mismo mensaje. Muéstranos al Padre y nos bastará, predicado el día 22 de abril del año 1956. Muy agradecidos a las hermanas y hermanos que están viendo también por otros medios. Y vamos a darle gracias por este compañerismo a nuestro Padre Celestial para concluir. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido el unirnos de esta forma, Señor, a un compañerismo tan precioso, tan glorioso, Señor, para mirar y entender lo que tú querías decir a través del profeta Elías, Malaquías 4:5, donde vino en la cena que tú mismo dijiste que yo enviaré al Elías antes del día grande y terrible, oh Padre. Entonces nosotros queremos entender de manera de que este compañerismo nos haya servido de mucho, Padre amado, que en vuestro corazón esté ese, oh Padre, lleno de fibras de tu palabra, de tu poder, de tu santidad, oh Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más, estaremos nuevamente contentos, felices, porque es tu palabra de mucha grandeza, de mucha felicidad, oh Padre. Los hermanos que han estado en la escena, también te agradecemos, Señor, por este compañerismo que hemos tenido, Señor, en esta tarde y noche. Te pedimos que, Señor, en el trayecto de los días venideros, tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre. Los días son más grandes y terribles que estamos viendo, pero eso no nos debilitará porque tu palabra es el dador de vida eterna, Padre, dando lugar y tomando posesión el quinto reino, que es un reino inconmovible, Padre. Te pedimos, Señor, una vez más, que tú nos unjas con tu Santo Espíritu y nos envíes de esos ángeles que nos cuidan, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas que están mirando en los medios. Shalom para todos, hermanas. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Shalom. Bendiga, hermanas. Shalom a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Edith. Dios le bendiga, hermana Reina, hermano José, hermana Erika. Dios le bendiga, hermana Reina, hermano José. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. El Cordero revelándonos la verdad.
natural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve los patos hoy juntándose antes del vuelo.
la bulla escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que lo escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Cuya escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.